Buenos días, que sonaba música triste. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Se ve? ¿Se oye? ¿Se ve? ¿Se oye? ¿El qué pasa? Nah, eso aguanta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hay alguien aquí? Buenos días, Atlanta José. Buenos días, Tony. ¿Cómo estamos? Dos personas. God, cabrón. Hola, Sahuel. Hola, juego de porros. Hola, Suliño. Vuelta a la calle. Vuelta a la calle, hermano. Hola, Xbet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Drucer? Buenos días, Sion. Tony, ¿qué bebemos? Cafecito, hermano. Cafecito. ¿Por qué empezamos? Hola, Dharma. ¿Por qué empezamos? Un poco más tarde, ahora es mañana. Ackerman. Mira, me he pasado 6 horas en el IKEA. He ido a la oficina. He estado 3 horas trabajando en la oficina. Ya son 9 horas. Ahora voy a hacer 5 horitas de Twitch o 4 horitas de Twitch. Y de ahí me voy a trabajar otras 2 o 3 horitas para Bolivia. Hoy haré una jornada de lo mío laboral a 14 o 15 horas. Fácil. Qué bien te quedas, pomita en los labios. Bebé, quítamela. ¿Qué tal, Bear? ¿Vamos a la cueva? No. ¿Cómo va eso? Pues hasta arriba. Coño, 14 horas, un día cualquiera en mi vida. De hecho, esto es la salida de oficina. Esto lo puedo liquear. La oficina está en esta zona, gente. No os voy a engañar, ya lo he liqueado muchas veces. ¿Qué tal, Silvek? ¿Cómo estamos? Hola, el Tito Wise. Hola, el señor Piña. Si os gusta Japón, bueno, pues hoy vamos a ir a Akihabara, pero vamos a ir desde una ruta un poco diferente. De hecho, ¿cómo coño se llega a Akihabara desde aquí? Ah, que muy rápido he dicho yo que íbamos a Akihabara. No sé llegar a Akihabara desde aquí. ¿Tú sabes llegar? No. Ah, pues alguien puede cambiar el título. Vamos a Sakusa, mañana vamos a Akihabara, yo qué sé. Hala, se me había olvidado del todo. Bueno, vamos aquí a Sakusa, gente. Lo siento muchísimo. Cambio de planes de última hora. Nos vamos a Sakusa. Mira, este es un restaurante de gordos. O sea, de gordos, de luchadores de sumo. Bueno, pero Sakusa está aquí al lado. Nah, es un please volver después. ¿Le has roto las piernas? Sí. ¿Por qué tose tu mujer? ¿Qué le ocurre? Jaimito, ¿cómo estamos? Buenos días. Tony Sepp, tose. Aún. Tose porque está lesionada, gente. Está lesionada. Nati está con un resfriado de la hostia. Y se lo he pasado yo. Y a mí me lo pasó Adri Molert. Este no sabe ir en muletas, A mí me lo pasó Adri Molert. A Nati se lo he pasado yo. Y Nati se lo ha pasado a Takuma. O sea, están todos enfermos. No, no se lo pasé yo. No se lo pasé yo. Mentira. Mentira. Imposible. Después de perder las plagas de Lola, es una gran pérdida para su colección de basura. Ajust, hay que guardar reposo, sí. No, pero no podemos guardar reposo porque yo vengo de estar como 4 días sin abrir y antes de eso 3 días sin abrir. O sea, es el primer mes que voy a estar una semana entera en un mes sin abrir. Una barbaridad, la verdad que una barbaridad. Y la verdad que estoy bastante jodido. Mirad, eso de ahí, ese montón de andamios, es el Edo Museum, el museo más grande de todo Japón. Es un monstruo de museo y ahora están teniendo problemas. ¿Sabes con qué tienen problemas? Porque las grullas se están haciendo los nidos entre los andamios. Así que ahora llegan a los andamios a trabajar y se encuentran grullas y no las pueden echar porque las grullas son animales protegidos. Entonces les están retrasando las obras porque las grullas se van a vivir a los andamios. ¿Qué te parece eso? Como que la grulla estaba primero, el museo creo que estaba antes. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Felicidades, Evan Jordi. Natsuki ya dijo que en su directo que lo contrataste, que tendrás en todos tus directos si quieres el bonus mensual. Natsuki Family va a hacer alrededor de. Va a llegar y va a hacer el 14, el 12. El día 13 ya le he dicho que lo quiero guiando. El día 13 va a hacer su primer día de training, el de Natsuki. Y va a estar 17 días seguidos guiando. O sea, sin parar. Y que se joda. El delante defraudando el seguro de la empresa, ya ves. La típica grulla ocupa, hermano. ¿Cómo se van a poner a vivir ahí las grullas, cabrón? Por ahí a la derecha. Bueno, esto es el barrio Ryogoku, gente. Joder, Nati tose, yo toso. Esto es una locura. Este es el famoso barrio de Ryogoku. Este es el barrio del Estadio Nacional de Sumo y del famoso río infame de la muerte. Está aquí a la derecha, lo veréis. Vamos a ir a subir hasta Sakusa
Y en Asakusa vamos a ver cómo está el tema, porque mañana son los fuegos artificiales de Asakusa. Vamos a intentar hacer streaming de los fuegos artificiales. No sé cómo irá. Y si los hago va a ser en la otra plataforma, porque tengo que hacer como 300 horas en la otra plataforma aún. Y vendremos aquí pues por la mediodía tarde y estaremos hasta el último tren, seguramente. De hecho, no es mala la de dejar el coche aquí mañana, volvernos en coche. Pero no, estamos muy lejos. Pero mañana venir por la mañana aquí, dejar el coche aquí aparcadito. Si nos va a salir caro, si no. Hola, hola, ¿qué tal? Hombre, TFT, quiero. Yo a los juegos esos voy, aunque dicen que llueve. Una polla. Como mañana llueva, TFT, quiero. Oye, tú, la de contestarme los mensajes, ¿te la sabes o no? Perro del mal. Yo no sé para qué te hablo, TFT, quiero. Te escribí ahora como una semana y no me contestaste nunca jamás. Voy con mi chica. ¡Ojo! ¡Grande! Que no digan que los jugadores del TFT no pueden tener novia. Bueno, pues eso. Mirad, aquí cada mañana compraba yo el desayuno. Porque... ¡Hombre! ¡Muchísimas gracias, Wilker! ¡Muchas gracias, Wilker! ¡Ay! Que me muero, tío. ¿Qué dices? ¿Por dónde? Por Twitter, capullo. Y la otra vacante que te deja Raúl, ¿quién la ocupa? ¿O todavía no tienen a quién? Vamos a ocupar esa vacante con una persona que ha dejado... Bueno, que va a ser padre. Entonces, para que luego digáis que no hago nada por la gente. Voy a darle trabajo a un señor que va a ser padre. No sé por qué mucha gente de mi edad está empezando a ser padres, lo cual es algo bastante preocupante. Hombre, si está aquí Natsuki Family. ¿Qué tal, Natsuki Family? Ding dong, vete preparando. ¿Cómo estamos, Natsuki Family? Ojalá Natsuki Family llenase esa posición de full time. Pero no se quieren ir a vivir a Kansai. Si se quisiesen ir a vivir a Kansai, no teníamos problema. O a Hiroshima. Ya sabéis. Preocupante los que no. Aquí esperando el vuelo. Pero tío, sales hoy y llegas el día 12. ¿Qué día llegas tú, Natsuki Family? ¿Pero cómo vas a salir hoy y llegar el día 12? ¿Por cuántos viajes haces? Raúl también será padre pronto. Raúl no se va. Se va para no volver. Oye, todo se puede negociar, dice Natsuki Family, ¿eh? Ojo, Natsuki Family, que si os queréis ir a vivir a Hiroshima, nosotros pagamos una parte del alquiler, ¿eh? Ojo. Es que Natsuki Family quiere estar un año viviendo con los suegros. Ya veo, viene una grulla. Va en globo. Tengo ganas de que ya... Tengo tantas ganas que ya vine al aeropuerto. Ah, vas a estar 10 días en el aeropuerto viviendo, God, cabrón. Bueno, pues en esas estamos, gente. Agosto es un mes horrible. No solo por el calor, sino también porque tenemos muchísimo trabajo. Y tal. Pero bueno, como hemos pasado varias personas a oficina, Nati va a poder sobrevivir, si es que sobrevive. ¿Crees que sobrevivirás a este julio? Sobrevive, no termina nunca. No termina nunca. Julio es un mes larguísimo, gente. No se acaba más. Y eso que hemos estado en España casi 17 días, ¿eh? Llevamos 13 casi en el país. Y hemos hecho una mudanza. Tenemos la casa toda patas arriba, aunque ya mejor. Cuando acabe con la casa, voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo para... ¡Joder! Llevo sin toser 4 horas y ya no paro de toser. Voy a hacer un vídeo para YouTube de cómo es conseguir una casa aquí en Japón. Cuánto cuesta conseguir el alquiler, si es difícil, si no es difícil, y toda la pesca. El vídeo del año de hace 3 años funcionó muy bien, así que veremos qué tal el de este año. Jordi, tío, no tengo mensajes tuyos. No sé qué habrá pasado. Me cago en la puta. ¡Que no! ¡Solo hay un tefetequero! Tefetequero, escríbeme por WhatsApp. Creo que tienes mi WhatsApp. Escríbeme un WhatsApp. Te tiene baneado fijo, hermano, nicotiza. Esa tos es de fumar, yo no fumo. Pinchakis, ¿cuándo nos vamos a ver? Ah, no, Pinchakis no es Teriyakis, pero casi, casi. Y ese vídeo me viene de lujo. Oye, Nómada Digital, tú tienes pinta de tener pasta, ¿eh? Mira, este ramen es nuevo. Lo que pasa es que no me como yo un ramen a 40 grados ni que me maten. Ayer me escribió un chico y me dice, Jordi, creo que Google Weather está mal. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿pone que Japón no baja de los 28 grados ni de noche? Y digo, no, no. Y seguramente esté mal porque haga más calor de noche. O sea, en Japón no bajamos de los 30 grados en ningún momento del día.
Una humedad, sí. Ready, eso es lo que has dormido con el culo al aire, decir el pla, ojalá. Ojalá haber dormido con el culo al aire, hermano, ojalá. España ah, es súper fresquito. Sí, España es increíble. Vale, es que tengo, vale, tefetequero, no te he escrito a ti. Muchísimas gracias, Álvaro, un año ya, cabrón. Muchísimas gracias por ese año, hermano, muchas gracias por la confianza. Tefetequero, ahora que te pillo tranqui. Escúchame, quiero hacer un streaming haciendo un ladder race en Japón para el primer día de la salida del ladder del TFT. Creo que es esta semana. No sé si quieres hacerlo en tu canal o en el mío o en un mix, pero meternos ahí 8 horas y destrozar el ladder. Y luego ya, pues, tú seguir con lo tuyo y yo hacerme una partida al día. Ahí está. Es más, sala esa del aeropuerto de Hong Kong. Tal vez la viste. ¿Cuál? Ah, pero si he probado de todo. ¿Estás forrado, JJ? Todo muy bien. Tú sí que estás forrado y sigues sin soltar el sup aquí. Mirad qué bonito río Goku, tío. Normalmente, yo de esta zona solo tengo recuerdos borrosos. Porque cuando quedaba con Takuma era para emborracharme. Y ahora quedo solo con Takuma y con mi novia para trabajar. Mi vida se ha vuelto un bucle eterno de trabajo constante. Estás forrado. Ojalá, hermano, ojalá. ¿Regálame sup? No. Mirad, esto es una tienda de udon y esto es de cosas fritas y bentos. O sea, todas estas tiendas, en todos lados he comido yo, a todas horas. En esta no, justamente en el yakiniku este de mierda, que no voy a volver a pisar nunca más porque está malísima la carne. No puedo ni verlo, ¿eh? No puedo ni ver el puto yakiniku este. Dios, qué horror. Mira que me llegó a gustar, ¿eh? Pero ahora no puedo ni verlo. Es que no parábamos de venir. No, no, horrible. Japan Jordi, pero tú no trabajas. Tienes que decirle a tus empleados que toca hacer 15 horas de guiados al día. Ojalá. Claro, Tony, para que lo veáis vosotros. De hecho, nosotros somos de las pocas empresas que sigue todo a rajatabla en lo que tiene que ver con leyes y derecho laboral y demás. Porque, hermano, veo otros sitios que digo, pero madre de Dios santa, ¿cómo no te han demandado aún para echarte del país? O sea, son unos gitanos. Mira, a ver, cuidado, Piki. Esto es un izakaya típico de Japón de mariscos. Tú lo que haces es pides la comida y te la haces tú a la brasa. Bueno, esto no, que es sashimi. Hola, M. Parras. Hola, Jauma. ¿Qué parte de Kansai dijiste? O Kyoto, o Hiroshima, o Osaka, o Himeji. La que tú quieras. Preferiblemente Hiroshima, Natsuki Family. Si os queréis ir a vivir a Hiroshima, nosotros pagamos un porcentaje de vuestra casa. Sí, 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 sí. Qué rico, cabrón. Hola, de ese van. Buenos días, chilote. Oído. Mira, Natsuki, háblalo con tu mujer. En Hiroshima se vive muy tranqui y se vive muy descansado. Si os vais a vivir ahí, os hacemos full time, al menos a ti. A tu mujer no sé si tenemos tanto trabajo, pero a ti seguro. Hiroshima de una. Tú, si te pagan un porcentaje de la casa. De hecho, con Nacho estamos haciendo eso. Por eso, mira, justamente viene otro posible colegón y lo... Sí, por aquí. Envío a Nacho a vivir a Kanto, a Kansai, a Kyoto. Y luego envío a Natsuki Family a vivir a Hiroshima. Parece que no quiera tener amigos, ¿eh? Joder, yo también soy gilipollas. Mirad, pues este barrio es el barrio típico de luchadores de sumo. ¿Por qué? Pues está el Estadio Nacional aquí, ¿no? Y ahí pone chanko y es la comida típica de los luchadores de sumo. Que son unas ollas... ¿El qué? Sí, aquí un millón de veces. Sí, aquí hay un establo. Lo hablo con la jefa, que es la que manda, si me gusta. Hola, Aaron. Estás forrado, ¿no? No, ojalá. Tranquilo, Japan Jordi, siempre te voy a quedar yo por Tokio. Más te vale nómada digital, más te vale. Porque, hermano, necesito gente, ¿eh? Hombre Chris. Ah, el de... Sí. En el pedazo. El pedazo de sorteo de ayer, ese totalmente legal, transparente y sin trampas ni cartón, firmado por notario, me tocó la waifu rubia. Te paso el contacto de mi abogado. Chanko se llama, sí. Chanko, abogado, que te hago aquí colgado, venga, que te falta calle. Eso de aquí, corre, Piki, te van a atropellar. Eso de ahí es el Estadio Nacional de Sumo,
que ahora iremos. Y esto de aquí es uno de los establos más famosos de Ryogoku. ¿Establo qué es? Establo es como se le llama a los lugares donde entrenan los... Bueno, no, porque los de sumo no entrenan un dojo, entrenan un establo. ¡Que no se llama dojo! Tuve que averiguar para los clientes. ¡Que no es dojo! Bueno. Te falta verte la serie de aprendiz de sumo. Pero aquí es donde entrenan. Si venís a las 5 de la mañana, los veréis entrenando aquí. Vienen por aquí, los que no viven, muchos de ellos viven aquí, en el establo este, pero muchos otros vienen a entrenar aquí por las mañanas. Empiezan a las 4:30 y es bastante got verlos, la verdad que intimida bastante. Hay gente a la que le pone un poco cachonda, no es mi caso. ¿Con cuánto dinero recomendarías llegar para vivir? 4.000 euros. ¿Estos tienes este solo? Ir a ver a Mai los fines de semana, qué locura. ¿Establos de Ryobo? ¿Establos de Ryobo? Vaya, horas para entrenar, empiezan muy muy pronto a entrenar gente. De hecho empiezan tan pronto porque hace mucho calor en Japón y si no, no podrían entrenar. Jodido, jodido. Y en invierno entrenan muy muy pronto también, porque es cuando más energías tienen. No sé, tío, habla con los luchadores de sumo y que te comenten ellos. Como soy mod, pueden banear por decir eso. 4.000 nada más. ¿4.000 qué? Dani Fen, ¿qué es 4.000? Ahora les llamo, por favor. Llámalos y les preguntas. Pero está bastante got este barrio. Mirad, y ese edificio de ahí es el Estadio Nacional de Sumo. En Japón hay varios estadios nacionales importantes. ¡Hombre! ¡Muchas gracias, Altanoche! ¡He vuelto, papito! Así me gusta, coño. Como me gusta, que vuelva la gente. La estación de Ryogoku es bonita. Sí, la estación de Ryogoku es bonita y tiene la oficina de turismo dentro. Sí. Que te la enseñé Buenos otro día. Buenos días, señor Chaparro. A ver. Le escribirnos del servicio postal de Japón. Sentimos decirle que hemos perdido sus paquetes que ha mandado esta mañana. Eso sí, buenas noticias. Hemos encontrado un paquete dirigido a un tal Mparras 32. Mparras, te voy a enviar un screenshot, ¿vale? Bueno, no te lo puedo enviar. Pero me ha escrito hoy, me han llamado hoy del Japan Post, la oficina de retornos a las 11:48 para hablar sobre tus figuras. Tengo un problema. No les he contestado. ¿Vale? No me odies, hermano, no me odies. Me han llamado a las 11:48 de la mañana y a esa hora no podía contestar. Sí. Sí, 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 hace mucho calor. Ve al estadio de sumo y pelea, vale. Así que, God, lo siento, Mparras. Mañana, no, el lunes, volveré a llamar, ¿vale? Y que me digan qué hacemos con tus figuras. Pero, ¿qué? Inven. Dimito. Hombre, Mparras, hijo mío, no he podido. Estaba conduciendo a esa hora, estábamos yendo al IKEA. Y hablar en japonés a esa hora me da un poquitín sin ansiedad. Buenas, ¿qué plan hay para hoy? De aquí me voy a... eso es que no las ha llevado, claro que sí. O sea, voy a pasarle el screenshot después a Mparras para que no os quejéis. Es que os lo enseñaría, pero tengo llamadas importantes que no puedo. A ver, espérate un segundo, aguántame esto. Y aguántame esto. A ver, voy a demostrarlo, voy a demostrarlo. Mirad. JPay Returns. Ahí lo tienes. Returns. Ahí lo tienes. Os lo enseñaría, pero... Hold my beer. ¿Veis? Sí. Por estafado una vez más. Mirad, esta es la estación de Ryogoku. Esta estación pues está llena de cosas de luchadores de sumo y tal. Bastante, bastante famosa. Alrededor... ¡Ay, mira! Están haciendo lo del rail de Pokémon. ¡Ah, qué guay! El Stampu Rail. Ryogoku, sí, mirad. Está muy guapa la estación. Y como curiosidad, tiene un enlace directo al Estadio Nacional de Sumo. Así. Sí, y hay otro estampo ahí. Mira, Station Stampo. Oh god, cabrón. Pues aquí dentro de la estación, aparte de tener a los grandes luchadores de sumo, tenéis también una entrada directa al Estadio Nacional de Sumo. God, cabrón. A comer Chan Kognabe. Creo que no. Está curiosa, sí, parece la estación de Bulbasaur. Sí que tiene un aire.
Y ahora están haciendo un stamp rail, que es que tú tienes que coleccionar stamps de los Pokémon y cuando acabes todo el run, todo el rail, te dan algo, no sé el qué. Mira, estas somos yo y Nati peleando por la noche. ¿Verdad? No. Duro. ¿Y enviaste los premios de ayer o nunca llegarán? ¿Cómo quieres, Milonga, que envíe los premios de hoy, si he estado hoy 14 horas currando, yendo a sitios y haciendo cosas? Hermano, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, o sea, al cabo, pero si es que imposible. Mori, te quedarás el Moya. ¿El qué? JP Rojo. ¿Cómo es JP Rojo? Bueno, esto es, gente, la parte interna de la oficina de turismo y que conecta con la estación. ¿Vas al baño tú? Sí. Vale. Mirad, y esto es la estación por dentro. Y este sitio, muy poca gente lo conoce. ¿Recomiendas algún seguro médico para ir de viaje a Japón? No. Por cierto, ya estoy de vacaciones, ¿eh? Ahora, cabrón, qué suerte. Cualquier seguro médico, no te va a pasar nada en Japón. Y dentro de la estación está esto, que muy poca gente lo conoce. Y hacen eventos, hacen cenas. Está bastante guapo. Se ha pixelado. Bueno, debe ser, hermano. ¿Hay algún chorro de tipo Messi que sea mejor que todos? Cada año sale una superestrella. El problema de los luchadores de sumo es que se lesionan fácilmente. Y aunque tiene una carrera larga y exitosa normalmente, siempre se ven manchados por algún drama. Han habido muchos polémicas con el tema de los luchadores de sumo. Normalmente son gente que se sabe comportar, pero a veces se pasan de listos y se creen superestrellas y acaban pasándose a rayar, sobre todo con mujeres y drogas. Drogas, no es que se tomen drogas fuertes, es que se van de fiesta y se fuman un porro. Y eso aquí en Japón está súper mal visto. Ahora bien, Lisa necesita un aparato. ¿Qué? Gracias, Menden, a la hortita. Seguros es muy bueno para... Mira, pues ahí lo tienes. Mira. Y es así. Pero sí, normalmente es cíclico, ¿eh? Sale un super luchador de sumo, dura 3 o 4 años, llega uno más joven, lo desbanca. Además, normalmente son gente de como prefecturas a tomar por culo, que no conocen nadie. Y está guay, la verdad. A mí me gusta mucho el mundo del sumo, pero no lo sigo, la verdad. Me gusta ver combates como super finales, ¿sabes? Que al final un combate de sumo dura 30 segundos o menos, porque es este ring y es sacar del ring al otro o noquearlo, matarlo. Entonces, joder, son gente, son hipopótamos. Pesan 180 kilos, 160 kilos, 140 kilos y se pegan gente que pesa desde 110 kilos contra gente que pesa 180 y a veces ganan los ligeros. Es bestial ver los combates, ¿eh? Está muy guay. Estoy haciendo spoiler de Aprendiz de Sumo, sí. Cambiaron la verde a morados sin avisar, ya les vale. ¿O matarlo has dicho? Sí. Se pegan unos ostiones, ha muerto más de uno. Porque, tío, son dos tanques gigantes peleándose entre ellos. ¿Sabéis lo que es eso, cabrón? Son monstruos, ¿eh? ¿Vosotros habéis intentado pegar contra alguien que pesa 180 kilos, pero de esos 180 kilos, el 20%? Varias veces a verlos y son monstruos. Es que mirad qué putos jambos. No hay huevos a subirte al ring, no. Hola Lola, ¿cómo estás, señora? Hoy no te mareamos, ¿no? El 20 sé que es SDA. ¿Qué es eso? Buenos días, ¿cómo estamos? Yo me intenté pegar contra ti, es lo mismo. No, me no. Repite, se cortó. Hoy no, ¿qué? Son monstruos. Gordos, pero no tan gordos. O sea, ¿tú los ves? ¡Buah, qué puto gordo, hermano! Mi primo Juanca lo destruye. Hizo 2 años de kickboxing. No. Este pavo te pega el manotazo y te arranca la cabeza. Te juro, yo estoy con el todo el día. ¿En serio? ¡Ay, no! Se ha caído otra vez el router. No puedo más. Pero si funciona el router. ¡Ay, Dios! Espérate, que se corta aquí el internet. ¿Ya podemos salir de aquí? Conectados sin internet. God. Voy a tener que resetear el router, ¿verdad?
Es que hace tanto calor que se deshacen los routers. Es increíble. A ver, aguántame esto un segundo. Para adelante, para acá. Para adelante está. ¿Qué haces? ¿Ya toser? No. ¿Ah? Ya te veía tosiendo ahí en el baño, una desesperada. Yo no entiendo por qué estas cosas de internet solo me pasan a mí. ¿Se apagó? A nadie más. No, está encendido, pero no envía señal. ¿Y esto porque no los veo? ¿Y esto por qué no? No los veo. Porque está... Ahí. Ya está. Estoy resetando el router, gente. Estoy resetando el router. Pero hace mucho calor y peta. Igualmente, este mes voy a comprar un router decente. Este mes no pasa que me compro un router de verdad. Me ha torcido la cabeza. God, cabrón. No, eso sí me tapó la boca, no como otro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es la indirecta? No. ¿Y qué vas a venir con nosotros a jugar al TFT? ¿Con TFT quiero? No. ¿No? No. ¿No te apetece aprender TFT? No. ¿Por qué no? Yo no. ¿Te apetece aprender algo? No. Got. Sí, ese como nuevo. ¿Te hace falta de integración? No. Tiene más daño. Hola Jordi, deberías probar la Netgear. James, te juro que en cuanto tenga más de 3 segundos, me pongo con la Netgear. Está abierto el estadio, ¿eh? Mira, ese es el Estadio Nacional de Sumo. ¿En verano? No me suena que haya campeonato en verano. Son los meses impares. Ah, pues a lo mejor se ha habido campeonato hoy, ¿eh? La Netgear que ya tienes arreglada. ¿Te apetece aprender algo nuevo? No. Adiós, adiós. Gracias por pasarte, Jaume. Mirad. O sea, todos los anuncios de luchadores de sumo y tal tienen que ver con comida. Mira cómo trabajan los putos luchadores de sumo. Así me gusta, coño, a currar. Es que están bien gordos, ¿eh? ¿A vosotros os parecen sexys los luchadores de sumo? Piki, ¿tú qué opinas de los luchadores de sumo? ¿Te parecen sexys? ¿No? Porque están gordos. Las esposas de los luchadores de sumo están buenísimas, ¿eh? ¡Que sí tienen! ¡Que sí, hombre, sí! ¡Sí los he visto! No, madre mía. Gente, están buenísimas las esposas de los luchadores de sumo. Pero son muy guapas. Estúpidamente guapas. Y todas son delgaditas, bien finas y tal. Ninguna igual de guapa que mi novia. Ninguna igual de novia de guapa que mi novia. Pero... vaya mojones tienen que echar los bichos esos. Joder, yo les amía el pliegue debajo del pechamen. Qué asco me dais. Vosotros saldríais. Lola, ¿tú saldrías con un luchador de sumo? Ahí, regatea. Con los luchadores de allí pasa como con los futbolistas de aquí. No importa lo feos que sean, exactamente. Aquí los luchadores de sumo son superestrellas. O sea, aquí no importa que seas feo, que seas viejo. No importa nada, lo importante... ¡Está abierto! Mira, el 19, el 25... Hermano, podríamos venir. El 28 es el último día. ¿Tú crees que habrá tickets? Gente, ¿queréis ir a ver a los luchadores de sumo? Nagoya Grand Sumo Tournament. ¿Y qué? Es en Nagoya. ¿Y aquí qué hay? También hay. No sé cuándo, tienes que averiguar. Bueno, lo buscaré. ¿Crees que me puedo colar? Mira, hay gente, ¿eh? ¿Nos colamos? Sin entrar no te van a dejar pasar, se están pidiendo. ¿Quién me va a dejar pasar o no? La chica que está ahí. Claro que no, la chica esa lo que hace es invitar a la gente a pasar. No. Joder. Bueno. ¿Quién me ha mirado? Me podría dejar pasar, soy influencer. Tengo 300 personas aquí viendo esto. ¡Ah, no! Piki. Es de la WWE. Ah, bueno, prestaron el espacio. Joder, ya me jodería que en... gente, tío. Lo han roto. Han usado el estadio de sumo nacional, un deporte sagrado en el país, para allá. Han usado un estadio del deporte nacional de Japón para hacer la WWE. Pero hermano, ¿qué puta humillación es esta? ¿Cómo puede ser esto?
Somos casi 1000, que vamos a ser casi 1000 hoy. La velada de Ibai, la velada de Ibai, es verdad. Vicky, ¿tú irías a la velada de Ibai? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Si me invitan es gratis, güey. Jordi dice James que coge el avión privado de On Air y que va camino de Tokio a configurarte el router. Que no te cobra, dice, que todo forma parte del pack hiper mega premium que contrataste con él. El miércoles cubro hasta las 7 de la noche. Me cago en su puta madre, hermano. Nada, el TFT digo que curra, ya me jodería trabajar. Vamos por ahí, Piqui, si tenemos que ir al río. Bueno, pero para el río, ¿por dónde se sube al río? ¿Has venido conmigo? No camino, yo tomo trenes. ¿Pero cómo se nota que no es streamer de IRL, eh? Porque hace calor en verano. ¿Y qué pasa con que hace calor? Como hace calor no puedes andar. No, porque es un asco esta humedad. ¿Es un asco? La humedad. ¿Quieres que te abrace? No. ¿Te chupo? ¿Te quieres dar una ducha? Bueno, trabajar. Perdón, paso de ti, no, se lo he escuchado, que va a venir a Japón y me va a arreglar el... Me va a arreglar el Netgear. El problema es del Netgear que tengo que comprar una SIM y tengo que ir a buscarla, ¿vale? No tengo mucho tiempo, pero seguramente iré a... En algún momento que tenga, si es justo, y me compraré una SIM y la configuraré para Netgear y la conectaré por el cable LAN ese de los cojones. Y me lo haré como Proper Pitch. Piki, voy a quedar con Proper Pitch un día. No. Para... No te estaba preguntando, te estaba afirmando. Sí, sí, sí. Para montar el setup. Uh-huh. ¿Vale? No, no, no. Luego nos vamos a ir a la playa juntos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Qué pasa? ¿No puedo ir con una chica que tiene OnlyFans a hacer streaming? Hablamos en casa. Invita a la casa, es verdad, podríamos que invitar a casa, ¿no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joder. Gente, ¿quién de aquí quiere ver un streaming con Proper Pitch? Vayan a verla. Mira, bloqueado, Proper Pitch en la playa, 10k viewers fácil. Nadie, nadie. JJ son fan joyer. Yo lo he intentado. Yo y mi hermano. En OnlyFans. Ahora después me veo el bot. Cuando les caiga de sorpresa el bot. ¿Pero por qué los van a banear? ¿Porque quieren ver a Proper Pitch en bikini? Hostia, fue muy heavy el otro día. Lo conté ayer, pero lo voy a contar hoy. Que Zeiling hizo un directo de IRL en la playa. Y tenía 5500 vivos. El chat ni se movía. Y ella estaba como, ¡buf! ¡Qué calor! Soy el señor On Air. Justo se le ha terminado la suscripción Premium Plus Ultra y si quieres asistencia debes renovarla. A ver. Recuerde que la nueva tarifa es de 15.000 euros sí, al 15.000 mes. 15.000 euros mis cojones. En esta tarifa entra un James que te ayudará a las 24 horas. Me la suda. Gracias por su confianza. De nada, no voy a renovar una mierda. Váyase usted bien... Hostia, está cerrado esto, ¿eh? Ah, para los... ¡Ah, claro! No, no, vamos a ver qué coño hay por aquí. Si me van a dejar pasar, ¿cómo no me van a dejar pasar? Ah, puede ser que no me dejen pasar. Es que mañana son los fuegos artificiales del Sumida. ¡Anda, mira! Están preparando todo lo del río. Para que no pongas la mantita. Claro, para que no pongas la manta antes de tiempo. ¿Y estos qué les pasa? ¿Qué hacen aquí? Como buenas muchachos. Esos le van a retar a una pelea. Hermano, qué raros, Como en Yakuza, ¿te imaginas? Oye, Piki, pero antes no estaba. El año pasado no estaba esto, ¿no? ¿Qué? El año pasado podías bajar, ¿no? Abren solo sectores cuando empieza el festival. Anda. Gente, ¿queréis venir mañana a ver los fuegos artificiales del Sumida River o qué? Cuidado que te pinchan, que van a pinchar. No hay señal. Que sí, que en el Sumida River sí hay señal. Soy el señor On Air otra vez. A ver. ¿Sabe que no renovar con nosotros implicaría la activación del protocolo P? Eso haría aparecer un miembro viril en pantalla, baneando su perfil. Ok. ¿Replantis renovar? No. Es muy caro 15.000 euros, no voy a renovar por 15.000 euros. Mirad qué bonito
el estadio de sumo, ¿eh? Si no, yo creo que mañana voy a abrir en patada y que pase lo que Dios quiera. Si total en patada no me ve nadie, o sea, ¿qué más da? Abrimos en patada, farmeamos unas horas ahí to guapas y si sale bien, sale bien, y si sale mal, pues sale mal. Y listo. Mira, Piki, me ha dicho Atlanta José que nos ha hecho un screenshot de los dos. ¿Quieres verlo? Empezamos el plan de renovación. Primer qué guapo, punto, es que salimos, invasión de monos. ¿Quién eres tú? ¿De los dos? El que no se le ve la cara. ¿Este? Ah, vale, cot. ¿Cómo? Por favor, no, por favor. Los monos, gente, los monos. No, 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 gente, los monos no, Pro de monos, pro de monos. Ya basta, por favor, ya basta con los putos monos. ¿Cuánto tiempo sin monos? Sería interesante verlo como intentar representar España. Free monos, not gonna happen. ¡Hala! ¿Piki, los vagabundos? ¡Hala, me han cerrado todo! ¡Ay, por Dios! ¿Los vagabundos? Aquí no están. Este río, gente, este es el río de la muerte, ¿vale? Este río se llama el río de la muerte por todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia, que han acabado con un montón de cadáveres aquí, ¿no? El terremoto del 40 y, del 23, los bombardeos del 45, bueno, y demás. Bueno, pues esta era... Esta zona normalmente está llena de vagabundos. Y ahora lo que han puesto es... Han quitado a los vagabundos y han puesto retretes. Hermano, qué feo. ¿Cómo? Ah, ¿y ese señor cómo ha llegado ahí? Su trabajo, el trabajo del señor. Cuidar la zona. Se va a pasar hasta mañana. Pero, ¿cómo ha entrado? Su trabajo es cuidar la zona. Seguro. ¿Qué me estás contando? ¿Es ahí donde acabó el coche de Yuna Clark con Somali en el maletero? Así es. Y comer helados. No, no, tremendísimo trabajo. Gente, yo también trabajaría aquí. Lo que pasa es que este trabajo no debe querer hacer nadie. Porque este río está maldito y dicen que pasan un montón de fantasmas. Entonces, tiene sentido que no lo quiera hacer nadie este curro, porque, claro, ¿quién quiere trabajar en un río maldito por la noche cuidando un puto río? O sea, literalmente es que no se cuele nadie en el río. ¿Y ese sitio? ¿Qué sitio? ¿Esa valla? ¿Parece? Hermano, ¿han vallado todo el puto Sumida River? Mira, 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 mira. ¡Lo han vallado todo! Nah, qué hijos de puta, ¿no? ¿Para nosotros? Ahí va a estar Shinzo Abe. Bueno, Shinzo Abe no está muerto. No tenemos primer ministro ahora, ¿no? Sí. ¿Quién es? El señor que renunció y no lo dejan irse porque no hay reemplazo. Ah, renunció y no le dejan irse. Claro, claro. Parkour y saltas la valla. Si estuviese solo, hermano, ¿sabes cómo nos íbamos a colar aquí dentro? Ah, Kishida, claro. El primer ministro de Japón pasa al contrario que en España, ¿no? En España la gente le pide al presidente que se retire y el presidente dice, no me voy a ir. Por ejemplo, el presidente de la Federación Española. Y en Japón, pues pasa lo contrario. Que el presidente dice, me voy. Y le dicen, no, no, mi alma, no te vas a ir. Hola Nati, hola Gio. Eso es Easy Money. ¿El qué es Easy Money? Hostia, qué espectáculo de estadio, ¿eh? ¿Conoces ya el parque de atracciones de Japón inspirado en España? No. Tenemos que ir. Mira, Sánchez, sea juez del que al final le diga a la cárcel. No va a pasar tampoco, pero bueno. Perdón, el que pide ser presidente es el que no es presidente porque no quiere. ¿Cómo? Mira. Una ambulancia. Ahí vais a sacar vosotros. Duro, gente. ¿Tenéis ganas de venir a Japón o qué? Hostia, hace mucho calor hoy, ¿eh? ¿Qué temperatura hace a las 8 de la noche en Japón? Como íbamos y veníamos nomás de liquidar. Claro. El ventilador. Cagadón histórico, ¿eh, Piki, si me preguntan? Estamos ahora mismo en Japón. ¿Ah? ¿Qué temperatura creéis que hace? Hace... Hermano, las 8 de la noche. ¿Y la sensación térmica? Sensación térmica de 31 también. Uf, ¡qué calor!
Y para mañana lluvia. Para mañana lluvia. Una polla. Uy, hoy es día grande, ¿por qué? Humedad. Humedad del... ahora os digo. Ah, mañana es el concierto de Aona. Ah, no lo sabía. Creo que sí. Sí, humedad del 72%. Eso es normal, gente. Humedad del 72%. O acostumbra a ser más en España. 72, 74%. ¿Y cuántos grados? 30. Y me dice sensación 32. Sensación 32, bueno. 31. Hola, Miriam. Pero sí, sí, la humedad de allá. Está esto fresquito. Sí, es una isla. ¿En cuánto estáis en España de porcentaje de humedad? Porque, hermano, lo no, que es no esto. Había casi humedad. Yo he llegado a ver del 100%. Yo en Japón sí, también. Cuando llueve y empieza a evaporarse el agua, se pone en humedad del 100%. O sea, está respirando agua. O antes de llover, sí. Es una barbaridad. Oye, pues si mañana llueve, ¿qué hacemos con los fuegos artificiales? A veces se hace con lluvia, ¿cierto? ¿Sí? Pero depende de la cantidad de lluvia. Claro, si mañana llueve fuerte, es que pone lluvia y relámpagos, ¿eh? Lo que no se hace es cuando hay mucho viento. Ah, claro, si hay mucho viento, se joden los fuegos artificiales. 100, es que llueve, claro. Hoy 36% en Madrid, ¿ves? Es que hace mucha humedad, o sea, estoy sudando... Y solo de respirar, o sea, no sé, es un poco... No, pero en Andalucía hacía mucho calor también. Que en Málaga estaba re fresquito. Por la noche estaba fresquito. Súper fresquito, bueno, pero de día en la sombra estaba refrescosita. Sí, pero tampoco tanto. Vicky, ¿qué opinas de no haber ido ni un solo día a la playa en España? ¿No te da vergüenza? A mí no me gusta la playa. ¿Hay algo que te guste? La ciudad. ¿Qué ciudad? Tokio. No te gusta Tokio porque cada vez vamos a muchos sitios y me dices, ay, esto es horrible, esto no me gusta, no sé qué. Cuando vamos a la cosa de naturaleza. Mira, mira cuántas hierbas. Ahora en Málaga 60%, mal, troleada. El dinero le gusta y las gatas. Oye, le digo, ¿qué te gusta a ti, mis niñas? Digo, aparte de Sakura y Luna. Nada, God. ¿Te parece bonito? ¿Ni tu novio te gusta? Ah, el Piki sí, ¿no? Hay que trabajar la soledad en sí misma, Piki. La Piki necesita un cafelito a las 16 en la Alameda. ¡Hostia! Acaba de haber un rayo de la hostia, ¿eh? Se te pega por todos lados, se, no por la seguridad. Se le quita el calor por 2 años. ¿Por qué se tapa la boca para hablar? Porque tenemos muchos obsesionados, aparte que tiene 2, porque tenemos unos locos de la cabeza que me persiguen. Aparte. Pero nos persiguen. Y están buscando a Nati y tal. Bueno, intentan encontrar cualquier cosa con la que puedan hacerme daño. Por ejemplo, haciéndole daño a mi novia. Entonces, prefiero no salir y punto. Un relámpago, sí. Y un cafecito del hombre y el oso en el Hércules. ¿Qué? No sé qué coño es eso, hermano. Pero bueno, esas tenemos con el tema de Nati y de Caro. A Caro le pasa lo mismo. La gente está loca. De hecho, Caro dejó de hacer streaming, entre otras cosas, porque hizo un streaming. Sí. Un tarado le sacó screenshots y la buscaba por donde estaba haciendo IRL y no sé qué. Es que, hermano, hacer IRL en Japón no es como hacer IRL en España, ¿eh? En España es poco probable que venga un chalao a morderte, por ejemplo, por la calle. Aquí en Japón no sería tan raro. O sea, la peña está loca de verdad. Ese es el problema. Y más con las mujeres, que los japoneses pues no tocan césped. Recordad que en Japón tiene de tasa de vírgenes antes de los 32 casi un 60%. O sea, más de la mitad de los japoneses mayores de menores de 32 años son vírgenes. Hermano, y los que no son pagando. O sea, los cabrones les cuesta tocar césped. Aún, ya. Imaginaros, o sea, claro, ven una mujer y no saben qué coño hacer con una mujer. Ni cómo hablarle, ni cómo enfocar, ni nada. Entonces da bastante puto miedo. Solo traen desgracias. Así es, en el Parras, así es. Y claro, pues se pone complicada la cosa. Hermano, ¿cómo? Es que la cantidad de gente que hay aquí que no toca hacer esto. Y nada, esas son las cosas con las que nos hemos ido encontrando este tiempo haciendo streaming. Con gente que está un poco turuleta de la cabeza. Pero bueno, se en este chat tenemos miedo a las mujeres. No.
Asesoran ellos, asesoran ellas para que esto pase. Virgen a los 32, ya. Como la película Virgen a los 30, pues lo mismo, pero a los 32. Ah, Virgen a los 40, ¿es? Bueno, pues Virgen a los 40, pues lo mismo, pero a los 32. Lo que pasa es que muchos de ellos se hartan y se van de cariñosas, punto. Es lo que tiene que esté tan aceptado el uso de las cariñosas. Por acá recto. La verdad que este camino acostumbra a ser mucho más bonito, porque es por el río Sumida y tal, pero hoy no hay río Sumida, está todo cerrado. Y vale, imagínate la pereza de montar todo esto para que luego llegue mañana, llueva y tengan que volver a desmontarlo todo. Va a ser god cómo pasa eso. Hostia, Jordi, estuve en Japón el mes pasado y me crucé contigo en una tienda de figuras de Tokio. ¿Qué dices, cabrón? ¿Y saludaste o no? Virgen, no me has indicado para hablar. Es verdad, otaku virgen. ¿Y estos asientos se pueden reservar? Sí, que vas a ver el techo. Hombre, pues ahí, ahí. Jordi, me han enviado un mensaje urgente para ti. Verás. Que vayas ya a la quedada de Valencia, uh-huh. Que algunos ya han caído redondos al suelo por deshidratación y falta de comida. Mira, poco te puedo decir. Yo quería ir a la quedada de Valencia, pero pasaron cosas. Las cosas que una vez Málaga-Valencia, aparte de ser como 80 horas, costaba 500 pavos. Yo ya lo siento, gente, ya me jodería. Pero no me voy a gastar 1000 euros o 1200 euros en ir y volver de Valencia. Os quiero muchísimo, valencianos, pero se os ha ido de las putas manos. Y eso de que no haya aves de Málaga a Valencia directo y tengas que pasar por Madrid, ¿qué coño es, gente? ¿Qué pasa con este tema de que todo tengan que pasar por Madrid? ¿Qué os pasa? Y lo del SN nunca existió. Yo hice streaming por Barcelona. No quiso venir nadie, no es mi culpa. Podéis preguntarle a Metal Warro si está aquí. Que yo intenté ir, Intenté ir a Valencia y no hubo puta manera. Hostia, qué viento, tú. Sí, que se está yendo la poronga de streaming. Porque hace mucho viento. Pregúntale a Oscar Puente. Pregúntale a Oscar Puente. ¿Por qué Oscar Puente? ¿Qué le ha pasado a este ahora? Este es el ministro, ¿no? Nos acostumbramos a los avioncitos. Ya. Madrid es la capital del mundo, sí. Cuando James Cash se atropelló a un ciclista, era en la esquina de casa. ¿Cómo? Vas a ver, tampoco. Desde tener que conectar una bastante Almería sin pasar por Madrid, yo qué sé. Pero joder, Málaga-Valencia, hermano. Pregúntale a la radialidad de la Renfe, mira. No me hables de Renfe, no me hables de Renfe. Mirad qué bonita. La Tokyo Skytree. Está bastante god. ¿De qué color es hoy? Bueno, la Tokyo Skytree va a estar. Todos, no, pero es este mes. Es de los Pokémon de Ash. Lo que pasa que no sé de qué Pokémon es. Este mes, no sé muy bien por qué. Este mes de julio, la torre de Skytree, el Skytree de Tokio, iba a estar con colores acorde con los Pokémon de Ash Ketchum. Puta Renfe. Puta Renfe, así es. Hola, incógnito. Es la bandera de Francia. Hermano. No creo. Bueno, han empezado las Olimpiadas, ¿eh? Podría ser que haya cambiado a la bandera de Francia. Que, por cierto, menudas Olimpiadas, ¿no? Un par de violaciones ya, les han robado a los argentinos. No solo en el fútbol, sino también en al equipo de RXB, ¿no? Los de la crisis. Sí, sí, bastantes países. A los australianos también. Hermano, ¿qué coño pasa en Francia? ¿Qué ha pasado? Como para que esté así de inseguro. Ya está bien seguro, ¿eh? Poner bueno, seguridad privada. Se supone que estaban preparados. Se supone. Están los holandeses. La que se ha liado en Francia. Han boicoteado 3 líneas de 4 que tienen en París de tren de alta velocidad. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo se vive en Ebisu? Ebisu es muy buen barrio, pero muy, muy caro. Hermano, si puedes permitirte un piso en Ebisu, puedes permitirte regalar 10 subs en este canal, ¿eh? Saber, lo sabemos, pero no se puede decir. Pero, ¿tanto tiene que ver la inmigración? Yo no entiendo. Si un inmigrante en Francia comete un delito, ¿no lo deportan ipso facto? ¿O qué coño? Porque, hermano, no tiene sentido esto. O sea, ¿dónde está el límite? En plan, ¿cuándo marcas el límite? Ya no se pueden hacer más cosas, señores. ¿O qué? ¿O les dejamos
que hagan lo que quieran. Es que no he estudiado el tema, no tengo mucha idea. Si son franceses, a puta cárcel. Y si son inmigrantes ilegales o inmigrantes que cometen ilegalidades, a su puta casa. Ya está. Te deportan a ti si eres francés. Se necesita una Le Pen. Acaban de legalizar a 500.000 de ilegales en España. Bueno, si trabajan y se portan bien, por mí fantástico. Aquí en Japón, si tuviesen que legalizar, hay que legalizar a los inmigrantes ilegales, iban a ser más de 500.000, ¿eh? A mí eso no me importa. Siempre y cuando sea gente que curra y sigue las reglas, fantástico. Pero hermano, eres un inmigrante que viene a liarla y a portarse mal, de vuelta a tu puto país. Ya lo sé, tío, hay muchos factores y tal. Pero bueno, no sé, hermano. Vamos por otro lado. ¿Y estos dos? Estos dos están cansados de la vida también, ¿eh? Espera sentado, ¿va a pasar con Barcelona? Que ya es Marruecos prácticamente, no es verdad, Tony. Si yo estaba en Barcelona el otro día, estuve con el móvil y no me pasó absolutamente nada. Este vientito piqui es de que va a caer una hoy que se va a cagar pedrito. Hoy Pablo quería que lloviese y llegó Roro y montó la tormenta perfecta, porque este viento de verano y este calor es evidente lo que va a pasar. Dan más que quitan. De día en la calle turística. Hermano, no te pasa nada porque eres carterista. ¿Por cuántas subs te tiras al río? Pues mirad, este río, gente, está más sucio. O sea, tiene más bacterias que un retrete. O sea, tú vas a una fosa séptica y una fosa séptica tiene la misma cantidad de bacterias que el río Sumida. Es de los ríos más sucios de todo Japón, juntamente con el Dotonbori, de Osaka. No es nada recomendable bañarse ni comer nada que venga de aquí. O sea, no podéis comeros ni las gaviotas, ni los pájaros, ni nada. Y acá no sales. No, te tiras aquí y lo mínimo que te puedes clavar en el culo es un palo. Lo máximo un coche. Porque, hermano, es horrible. De la FU, el amigo de Sepanworth quería saltarlo por 200 subs. Están locos. Y las garzas. Las garzas están en las obras del museo. Pero, hermano, no saltéis desde aquí, ¿vale? Ni por 200 ni por 1000 subs, porque os vais a morir. Básicamente, no lo hagáis. Es extremadamente peligroso. De hecho, cada año hay accidentes de los botes chocándose contra algo. O sea, aquí hay maderas. De hecho, muchos, no sé si lo sabréis, pero este río se hizo tristemente famoso porque se empezaron a encontrar bolsas con trozos de personas dentro. Y es que era bastante común para la Yakuza hacer ajustes de cuentas, cortar a las personas en cachitos y tirarlos al Arakawa. Y el Arakawa, el Arakawa se desvía por aquí, ¿vale? Un trozo del Arakawa acaba aquí. Pues de repente, bueno, ahora voy. De repente, pasaba por aquí por la policía. ¿Y por qué no lo dragan? Mira el tamaño de este río. Para dragar esto sería imposible. O sea, es muy, muy grande. ¡Hola! ¿Qué? Medusas. Tiene medusas, sí. Tiene medusas y no saben dónde salen. Porque es un río. Y las medusas y los ríos, regulinche. De hecho, son medusas de mar. Y no saben cómo coño llegan aquí. Afluyente, exactamente. Esto es un afluyente del río Arakawa. Entonces, se lía bastante gorda porque de vez en cuando... Ahora ya hace mucho que no pasa, pero de vez en cuando aparecen bolsas con trozos de personas. Y aquí encuentran un brazo, una pierna, en el Arakawa o en algunos desvíos encuentran un torso, una cabeza. Y es eso, es que se los están limpiando. Se cargan a los Yakuza y listo. ¿Otra vez? Afluyentes, sí, sí. En Nueva York se considera que un edificio no tenga algún cadáver en sus cimientos de la época de la ley seca de Capone, claro. Pues eso, que es muy complicado y es bastante creepy porque no hay día en que, bueno, año al menos, en que no encuentren algo. Es bastante jodido, si te paras a pensarlo, que en una ciudad tan segura como Tokio se encuentran cadáveres. Lo que pasa es que aquí la policía aún sigue un poco con la teoría esa de... Si ha sido un asesinato entre bandas, yo no me meto, tú. Que se busquen la vida y se espabilen. Y si se tienen que matar, que se maten entre ellos y hasta dejen a la gente en paz. Porque si te tienes que poner a perseguir todos los delitos de bandas, ya no solo de la Yakuza, sino de bandas chinas, los Golden Dragon y cosas así,
¿Qué? A tomar por culo, no vale la pena. Aquí el canal de la gola lo dragan muy bien. Es como un gachapón de partes del cuerpo, no sabes qué te va a tocar tal cual. Es como todo, son 50 millones de personas, aún cadáver cae. Si no son 50 millones de personas en Japón, viven 128 millones, pero solo en Tokio viven de entre 28 a 33 millones, según cómo definas el área de Tokio. Entonces, claro, está rarete, no te voy a engañar. Las probabilidades de encontrarte un cadáver pues no son bajas, pero tampoco son altas. Pues Japón es un país muy seguro. De hecho, el otro día estaba hablando con mi amigo, el de la inmobiliaria, y aquí en Japón, si en tu edificio se ha muerto alguien, te tienen que avisar, pero solo si fue el inquilino anterior. Si quieres ver si en tu edificio se ha muerto alguien, tienes que mirarle una página web donde se registran los suicidios por fans. O sea, imagínate, es como, yo vivo en este edificio y se ha suicidado alguien, lo registro y punto. De hecho, cuando nosotros nos queríamos mudar a Odaiba, que era un edificio de 30 pisos, era muy barato, y le preguntamos a Takuma, oye Takuma, ¿por qué es tan barato? Y dijo, espérate que lo voy a buscar. Y dice, mira, vuestro piso es el 26, ¿no? El 26 o el 28. 32, bueno, el 32, 33, y desde el ático, el que vivía en el ático se tiró desde allá arriba. Entonces... Es normal, cualquier piso alto se ha tirado gente, así que suelen ser más baratos. Exactamente, o sea, por eso los edificios con muchas plantas son más baratos, porque normalmente la gente se tira desde alguno de los balcones. Y a lo mejor tú estás cenando tan tranquilamente con tu novia y ves pasar al del segundo o tercera, ¿sabes? Y dices, ah, vale, got. Bueno, segundo no, pero octavo o cuarta. Gracias al tip buscaré casas donde se haya suicidado gente para ahorrar. Seguro que era un inglés. Qué bonito, bueno, ese país. Los que están al lado del cementerio también. Sí, los pisos que están con vistas al cementerio o tienen un pozo. Sí. Voz en un pozo en el subsuelo del edificio o que se haya suicidado alguien, normalmente son un 30 o un 40% más baratos. Entonces, ojo, que mucha gente busca pisos, se pone a mirar en el mismo edificio y el octavo vale 80.000 y el séptimo vale 50.000. Y dicen, ¡bof! ¡Qué estúpidos! Voy a pillar el quinto, que vale la mitad. Y tú estás una noche tranquilamente y se aparece ahí el fantasma del vecino. O el fantasma del antiguo propietario. Y da bastante mal rollo. Tomo nota, tomo nota. Hay mucho miedo a los fantasmas, aquí sí. ¿Los japoneses saben que los balcones se hacen con una piscina debajo? Parece ser que no. En algunos tienen que... ¡Hombre, Noelia! ¡17 meses ya! ¡Noelia! Encontré Noelia, tu llavero el otro día. Hola, ¿es aquí el directo de Jordina? Sí, el directo de Jordina. Encontré tu llavero. Te lo voy a dar con todos los envíos estos de mierda que tengo que hacer. Así que sepas que sigue ahí. Y que lo sé, no, leí tu mensaje. Ya buscaré a quien le envió los cacharros. Te echas unas partitas a Switch con el fantasma. Son todo ventajas. Altar con cerveza y saque. Y un espejo y sal. Pero yo no viviría en un edificio donde... O sea, en una casa donde se haya matado alguien. ¿Tú vivirías en una casa donde se haya matado alguien? No. No, ¿no? Bueno, si no me entero. Si no me entero, no. Yo, no sé, yo, tú también. Imagínate resultas una milf, el fantasma que más quieres. Esto daría para algún cómic de estos guarros, de Japón. Segurísimo, vaya. Bueno, seguro que ya existe, no me cae ningún tipo de duda. Pero no sé, a mí me daría mal rollo, gente. A mí me mudo a una casa. Si de hecho nuestra casa está solo en cementerio, es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale, ¿y por qué no vive nadie más en nuestros vecinos? Nadie alquila esa casa, generalmente se compra y la pusieron en alquiler. Los únicos tontos que alquilamos somos nosotros. Pero los extranjeros que vienen acá. Una persona no necesita un 3 en... Vale, ¿y por qué no hay una familia viviendo al lado nuestro feliz? Porque tienes que alquilar y los japoneses para alquilar una casa de esa medida la van a comprar directamente. Y no la van a comprar. Entonces no vamos a tener nunca vecinos. Con el tiempo sí, pero ya no. No sé, gente, yo creo que nuestra casa está... Prefiero pensar que nuestra casa está solo un cementerio. Y eso explicaría por qué hay tantos ruidos raros. O sea, mis gatas no duermen por la noche, gente. Mira, ¿y aquí te irías a vivir? Nunca durmieron por la noche. ¿Aquí te irías a vivir? No, vamos. ¿Por qué no? Porque no tiene aire acondicionado. ¿Cómo sabes? No tiene la salida. Bueno, ¿hay fantasmas en la casa de JJ? Yo creo que sí. Dime cuánto cuesta el alquiler y me hago tu vecino. 1.800 pavos, hermano. Luego te paso
el sitio donde es. El único fantasma es el propio JJ. No mintáis, gente, yo no soy fantasma. Piki, ¿tú crees que soy fantasma? ¿Eh? No, porque fantasmas son sigilosos. Ok. Los gatos son nocturnos, las mías no. Sí, sí, siempre corrieron toda la noche. No, Sakura venía a dormir con nosotros. Más o menos. Bueno. Que bueno, te despiertan, a mí sí. Un dog department. ¿Qué es esto? Dog Fair Resort. Es un resort para perritos. Mira, y tienen para lavarse las patitas y todo. ¡Hala, qué loco! Un resort para perros. ¿Y qué hacen en un resort? Dos camas mensuales. Pero, hermano, es una casa de tres pisos, ¿eh? O sea, hermano, una casa... Una casa cerca del centro de Tokio a 1.8k euros me parece un puto chollo, ¿eh? Tengo que deciros. O sea, pensad que por ese piso hemos visto cosas terribles. O sea, terribles, que dirías, yo ahí no vivo. Hermano, ahí no vivo. Sí, a la izquierda. Mirad qué bonito. ¿Cuántos metros? 90. Está tirado, en verdad, hombre. Perros haciendo cosas de personas. Yo pago 600 Madrid en un piso de 60 metros. Pues está muy bien, ¿eh? Es casa, vórtice. Es casa. Pagamos 900 yo y 900 Nati. Entonces, bueno, no, es caro, pero lo pago a gusto, ¿sabes? 1.800 al mes da para hipoteca, sí, tanto. Pero a mí no me dan hipoteca, gente, porque no tengo pasaporte. Aquí en Japón, a no ser que tengas pasaporte o estés casado con una japonesa, no te dan hipoteca. Ya me jodería. Mirad qué vistas. Casa de piscina y gym, eran 130 metros cuadrados. Ya, pero me vas a comparar Costa Rica con Tokio, ¿no? Costa Rica es mucho mejor. Paga patada, no hay problema. ¿Cuánto tendrás pasaporte? Nunca. No te falta pasaporte, es con residencia permanente. Sí, eso dice Nómada Digital. Luego ve tú al banco, ¿vale? Cásate, pero si mi novia no es japonesa, ¿de qué me sirve? O sea, me voy a casar igual, pero no por la hipoteca, ¿no? Vale, pues ya está. JJ no está fuera casero. Acabarás comprando en Miami, no. Los precios de Costa Rica son otra cosa. Necesitas tres plantas para dos personas. Claro, milonga, porque la planta abajo es la habitación. Luego, o sea, donde dormimos, el salón. Y luego las dos plantas de arriba son despacho. Pensad que Nati y yo trabajamos a horas muy dispares. Yo trabajo hasta las 2, 3 de la mañana. Bueno, y ahora ella también. Pero yo tengo que estar en videollamada, tengo que estar con reuniones. Y Nati está trabajando tranquilamente, entonces no podemos estar en el mismo espacio. Necesitábamos un despacho para ella y un despacho para mí. Got, ¿eh? Mira qué bonito. El Komagata Shrine. Hola, buenas, el Quinta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor? Mira, y eso. No es japonesa, no me sirve exactamente. Está bonito el templo este, ¿eh? ¿La Piki está de nacionalidad? No. En todo caso, me daría nacionalidad argentina. Y no me interesa mucho la nacionalidad argentina. Está un tonto, puede conseguirla. Mira qué bonita esa carpa. De color negra y naranjita. ¡Uy! Oh, son carpas de bebés. Podríamos tener uno así en casa, ¿no? ¡God, cabrón! ¡Qué bonitas! Nati, ¿no dijiste que era parte japonesa? Sí. País barato es Colombia. Ahí se te rinde 2.800 euros para alquilar, claro. No voy a hacer el trámite. ¿Por qué no? Una pereza. Ya, pero así yo podría ser japonés también. Bueno, no sé. Claro que sí, 5 años después ya puedo pedir la nacionalidad. Pero igual yo no quiero la nacionalidad japonesa, quiero una hipoteca para poder comprar una casa. Claro, no voy a renunciar a la española, gente. ¿Estamos tontos o qué? Si tu novia tiene visado permanente, puede hacerse cargo de ti para casarte. Se las comidas a curas las carpas. ¿Qué va? Sí, puede tramitar permanente. Japan Jordi. La nacionalidad japonesa es una mierda, así es. Pero si pides la nacionalidad, te quitan la tuya. Exactamente. En Colombia con eso viven 6 personas con todo. Hombre, tú dirás, cabrón. Con 1.800 euros en Colombia vive 2 familias. O 3. Por cierto, gente, pocos subs hoy, ¿eh? Ya me jodería. Suelten ahí... Nómada Digital tiene pinta de tener pasta. Nómada Digital podría soltar 5 subs o así. Que va a ser mi futuro vecino. Hazte japonés y luego te vienes a España y eres una tienda de 24 horas de comestibles. Tony, esos son los chinos, no los japoneses, hermano. Los japoneses, lo de trabajar 24 horas son las oficinas. Mira, un restaurante chino. Oye, tiene buena pinta, ¿no? Ah, hacen ventos solo. Mira qué buena pinta la pechuga rebozada.
Mira, Itaru Taru. No está mal de precios, ¿eh? Mira, todo esto. Que esto es cerdo agridulce, 800 yenes, tío. ¿Qué son? ¿5 euros y medio? Hermano, por 5 euros y medio no comes en ningún lado en España. No me jodas. Para tener más oportunidades, nada. Mira. ¡Hala! Esta zona no me la conocía yo, ¿eh? Mira qué bar tan bonito. Atari. Atari se llama. Ya me jodería. ¿Y qué? Ya, ve al Salamanca, JJ. Quería ir al Salamanca. Pero estamos lejos. Hoy hemos venido hasta aquí. A Ryogoku, a la oficina. Mira, aún suerte que ha abierto directo hoy. Porque, hermano, se me complicaba de cojones abrir directo hoy. Pero de cojones. ¿Está el Wolf en directo? No, no está Japan Wolf. En su línea, casi ni en casa comes por 5 euros, que no. Con Coca-Cola, ¿dónde comes por 5 euros con Coca-Cola? No, no, no. Ya me jodería que no estuviese en directo de Wolf liando la que está liando. De hecho, yo le dije que iba a ir y no estamos tan lejos, pero yo creo que si tenemos que ir a Sakusa te puedes morir, ¿no? Hay aquí Jabar andando. Son 45 minutos andando. Pero luego para volver a buscar el coche, ¿qué? No lo sé, vamos a ver. Porque la clave sería enseñar algo de aquí también, ¿no? Piki, estás sudando. Hace calor. ¿Hueles peste? ¿Puede ser? No, huele peste. ¿Puedo olerte? No. ¿No qué? ¿Cruzamos? Sí, cruzamos. Arroz al horno los miércoles 2 euros y los jueves paella 2 euros en Valencia. Hostia, hermano, muy barato, ¿eh? No, si estos aportes son fundadores del mundo, si están empatados en primer lugar. Que sí, que el español es un pasaporte de puta madre, gente. A mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, ahora tengo que ir a Hawái y lo que nos va a costar es sacar el de Nati. El mío, el esta, lo saco en 30 segundos. El problema es que a Nati le den el visado para ir a Estados Unidos de viaje. Si no, pues a dormir en la habitación con Alex y Rio Passer. ¿Qué fiestas, Piki? De hecho, ¿sabes con quién dormiría en la habitación? Con Eric, porque Alex va con Vivi. Entonces me tocaría compartir la habitación con Rio Passer. ¿Te pondrías celosa si durmiese con Rio Passer por las noches? Igual. ¿No te importaría? ¿Los dos en la misma cama? ¿Bof? ¿A mí? ¿Qué me va a importar dormir con Rio Passer? Los argentinos no vuelven de USA. Grande Rio Passer. Hermano, que disfrute el fucking Rio Passer de mi compañía. Pero le he escrito... Bueno, no sé si se puede revelar esto. Pero le he escrito a Canecro y está todo su equipo de vacaciones. Hasta el día 26 de agosto. Go trabajar para el Canecro, ¿eh? Si no cuentas las fiestas machistadas, no pasa nada. Intentaré que no. ¿Qué tal, Tony Soprano? ¿Cómo estamos? ¿Vos? Mira qué bonito, ¿eh? Hacía mucho que no venía a Sakusa, ¿eh, Piki? ¿Vas a querer a comer sushi? No sé si... A ver, mira, a ver, ¿qué tal? Son las 8, las 9 de la noche. ¿Trabaja para mí, JJ? No. Le comento al final a Rio Passer el tema de las cariñosas, el barco y las apuestas. Perdona que está la Piki aquí. Claro, cabrón, hola, con la Piki delante no. Mira, este es nuevo, ¿eh? Ah, no, since 2019, pues han cambiado algo. Yo no recuerdo haber visto este local aquí. Está God, si me preguntan. Piki, ¿a ti te suena ese restaurante? Oye, ¿y estos? Posibles guías, ¿eh? Tienen todos pinta de hablar español. Ya me jodería. De aquí sacamos... Hola. De aquí saco yo la mayoría de mis guías, gente. Del Kobe Beef. Del Kobe Beef nos hemos llevado ahora dos. ¡Ahí dentro una hora! Sí, ¿quieres? Sí, exactamente. Eso es el Kobe Beef. El Kobe Beef es un restaurante de carne Kobe. Bastante famoso en el área de Sakusa. Ahora aún hay 10. Joder, ya me jodería. Bueno, algo nos inventaremos. Nos vamos a tomar algo de mientras. Ese restaurante es un restaurante de Kobe. Y... ¿Cómo estás, Nati? Perdón por pasarte la última actualización del COVID-24. Adri Moller. Dile algo, ¿no? Adri, cabrón. ¿Siempre será culpa de quién? De Adri Moller. Siempre será culpa de Adri Moller, es verdad. Bueno, eso. Ese restaurante de Kobe Beef tiene por tendencia contratar muchos argentinos o chilenos. Y nosotros ponemos anuncios en internet y nos escriben:
Hola, trabajo en el Kobe Beef. ¿Podría trabajar de guía? Los fichamos y nos traen a dos o tres. Que el nuevo equipo que tengo de guías aquí en Tokio son todos del Kobe Beef. Porque los tratan muy mal, les dan unos horarios de mierda y los tienen en negro. Lo cual me hace pensar que se envió una inspección de trabajo a ese restaurante, los hundo en la miseria. Pero no es plan tampoco. Ya me jodería, JJ, ¿cuántas cosas es por al día? Entre 16.000 a 20.000. Pero fácil, ¿eh? O sea, los días que menos hago, 16. Adri Mollert, morirás. Así es. Si alguien quiere tirar una inspección de trabajo al Kobe Beef, no seré yo. No seré yo quien no lo recomiende. Mira qué bonita la camisa. Tú no les mejoras el salario, pero bueno, pero les hago contrato al menos. Es como Kobe más COVID, Kobe Beef. No, Kobe Beef. Beef. De ternera. O sea, de vaca. No sé. ¿Y esto, Piki? ¿Mañana van a hacer fuegos artificiales aquí también? Aquí no. Vale, ¿y qué son estos cacharros? Están arreglando algo. Ah, parece estar arreglando para las goteras, ¿no? ¿Tiene pinta? Claro, porque están habiendo muchas goteras. Kobe Beef, eso mismo. Yo les mejoro el sueldo. Para que os hagáis una idea, la gente que trabaja con nosotros viniendo del Kobe Beef cobra entre un 30 o un 50% más por hora que en el Kobe Beef. O sea, de nada. Por cierto, si queréis venir a Japón y queréis trabajar de guías turísticos, escribidme, por favor. Estamos un poco desesperados de gente. ¡Ah, mira los tronos! ¿Podemos llevar la figura y atarle un volador? Sí. ¿Y al mes? Pues lo mismo. Depende de cuántas horas haga al mes. Mira, estos se llaman... ¿Cómo se llaman estos, Piki? Los tronos. ¿Qué? ¿Cómo se llaman los tronos? Mikoji. Mira, gente, esos son los Mikoji que sacan durante este festival. Que es el festival de los Yakuza, que yo estaba en España. En el Sanja Matsuri. Mirad qué guapos, currar de guía. ¡Vacas! Yo quiero venir, pero no puede ser. Bueno, God. ¿Cómo que no? Pone ahí Sanja Matsuri. No, pero las fotos no los... Claro que sí, ¿tú has visto qué pintas? ¿Has visto qué pintas? A la gente no le gusta que salga. Bueno, uno pues, dos pues. No, tres. Piki, son todos Yakuza. ¿Tú has visto qué pintas? Ah, sí, lo vi a ese cuando vino. Sí. No vine, lo vi en el stream de... De Joey Chaotic, sí. Joey Chaotic es muy famoso cuando viene a hacer ese streaming. La gente ya lo para y todo. Pero está bonito, ¿eh? Bueno. Piki, tú si tuvieses que elegir entre tener un tigre, un oni, un dragón o un fénix, ¿con cuál te quedarías? Tigre. ¿Con el tigre por qué? Gatito. Ya, pero el fénix vuela, ¿no? Sí, a mí que me importa. los vimos con Raúl. ¿En serio? ¿Cuáles son los requisitos para ser guía? No cagarte encima, aprender todo lo que te digamos, trabajar mucho y trabajar con muchas ganas. Ya está. No pedimos mucho más, la verdad, no somos muy estrictos. Bueno, lo ser mismo. Resolutivos. Rápido. Ser resolutivos, exactamente. Improvisar rápido. Una sepia, me representa 100% Nati. Porque el tigre es un gatito, o sea, eso es... Chirlote, ¿dónde sacas los puntos? Ahora empiezo a entender muchas cosas de lo que pasa aquí, ¿eh? Sois unos gitanos, os pasáis puntos y solo le pueden tocar los mods. Por eso los mods y el chapuzón informático son los únicos que tiran viewers. Hay que tirar monos y cosas así, porque son los únicos que tienen puentes. Ah, ¿qué te parece esta calle, Tipiqui? De noche es mejor. De noche es mejor, sí. No hay nadie. Mirad qué bonita. Por fin te das cuenta. Sí. Con un dragón puedes adueñarte de un par de cosas, por lo que sea. No fue Chilote, fue Rimidas, da igual. Mirad qué bonita calle esta. Tío, qué bonito es Tokio. Mira, niños con kendo. ¡Hala! ¿Lo retamos a un duelo? Ese chaval lleva dos. Qué guapo, cabrón. Habrán hecho algún show o algo hoy. Y nos lo hemos perdido. Qué guapo lo de Kendo, tío. Hola, Samuelón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grande el Kendo. Sí. Rétalos. Yo creo que ahora mismo, en el estado físico en el que estoy, me matan. Pero dame un par de meses que me vuelva a poner bien y los mato a todos. O sea, yo también tengo mi espada en casa, ¿eh? Yo tengo mi espada en casa y te aseguro que sé cómo usarla. Piki, ¿me compras una katana? ¿No? No, pero quiero que me la regales. Hola, Bermat. ¡Hombre, quiero seno!
¡Cabrón, queroseno! Muchas gracias, queroseno. Te quiero, señor. Ya que no quieres mis regalos, ¿qué quieres a cambio de las suscripciones, hermano? Muchísimas gracias, queroseno. El nuevo Just Liberty, queroseno. Muchísimas gracias. O7, queroseno. Te quiero, tío. Eres un putísimo crack. A ver si llegamos a las 20 subs hoy. Que llevamos muchos días pasando las 20 subs, Sería God, cabrón. Vaya bicho, dile que 1000 sentadillas, que os no acaba de entrarme en subs regaladas al canal. Chislote, tío, ya me jodería que te haya adelantado un tío con nombre de combustible. Minaza sin sub. Joder, porros, tío, ¿te puedes suscribir, por favor? Mirad qué bonito. ¿Esta puede ser uno de los lugares más bonitos de Japón? Se aprecia más cuando salís del país y volvés. Sí, ¿verdad que sí? Te lo iba a decir. Sí que se nota más bonito. Mirad qué bonito, tío. Qué grande. Es brutal este sitio. Asakusa es de mis templos favoritos. Mira la pagoda maldita. ¿Tú entrarías en la pagoda maldita si te dejas en...? Sí. ¿Pero está maldita? No lo creo. ¿Tú no crees que esté maldita? No, sí, no lo creo. Vale. ¿Y por qué no...? Tremendo sitio, es increíble. O sea, este es de los sitios más bonitos que hay. Pero el dios está como apoyado a la pared. ¿Qué? El dios ese está para... El que está con él. Ah, no está apoyado, no está apoyado. Y es un demonio. Es un demonio, por cierto, es un oni, gente. El yogurlado está maldito. ¿Yogurlado? ¿Qué coño dices? Mira, aún hay puestecitos, ¿eh? Oh, yo quería comida de puestecito. Esto, gente, se están preparando para el Matsuri de mañana. De hecho, tiene pinta de que hoy ya había Matsuri. Sí, hoy había Matsuri y tal. Está viendo casi todos los días, ¿eh? Porque cuando ¿sí? Está guiando. Uh-huh. Ya los empezaron a poner todos los días. Pero tú hace como 2 años que no guías. No, hace como... ¿Tú cuándo guiaste por última vez? Un mes y medio. ¿Qué guiaste tú? No sé, algo bien. Ah, mi agra es mentira, cabrón. Pues trapa, soplan. Gantz, muy bien, Winter. En la serie de Gantz, aquí hay... Ese es el final de la primera temporada. Vamos por aquí. El final de la primera temporada pasa aquí y es el de Gantz luchando contra Kanon. Aquí dentro, gente, según la mitología japonesa, se encuentra una reliquia original de Kanon, que es la que dio lugar a que se construyese este templo. Y en la serie de Gantz, esa figura cobra vida y la tienen que bajársela. Básicamente es eso. Y los dos demonios de ahí enfrente también. Bastante gote esa serie. Si queréis verla, os recordaré. Os recordaré este lugar. Porque bueno, pues pasa aquí. Qué gote. Demonio, Dios. Hola, buenas. ¿Qué tal, Snake? ¿El qué? ¡Ay! ¿Han movido el cenicero? ¿Hay el cenicero, el incensario? ¡Hala! ¿Y eso? Mirad, pero se hacía siglos que no se movía. Grande Alcatrillo. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Con tos y con calor, pero por vosotros hago lo que sea. Sí, tiene toda pinta de van a hacer agujeros o algo. Mirad qué bonito. Esto es un incensario, gente. Gantz, lo respetas, no como Berserk, pero si yo Berserk me lo estoy leyendo. Me he leído los 7 primeros cómics. No, me queda el sexto. Hola Jordi, soy la niña fantasma de la vitrina de las bragas de Lola. Hola. Anoche fui a salir y no pude por la cantidad de mierda que tenía el cristal. Sois tontos. No sé si la mierda es un campo de contención, pero límpialo, por favor. No. Voy a devorar tu alma, voy a devorar tu alma. Mirad, qué bonito. Qué buenos espetos serían ahí. No. No se hacen espetos en lugares sagrados. Mirad, qué bonita pagoda. La pagoda esta es de las más bonitas que hay en Tokio. ¿Has visto que nos han puesto césped? Sí, esto ya está. Cuando yo vine ahí, ya está. Piki. Bueno, hay una cosa que me hace muchísima ilusión en mi vida. ¿Te me aguantas? Vamos a rodar, ¿eh? Aguanta. You know me, I need my seat. ¿Estás lista o no? Piqué, bájate eso. Voy, que tengo calor. ¿Estás a punto de ver una de las técnicas ninjas más milenarias de la historia? Va a rodar. Él en su cabeza piensa que rueda como ninja. ¡Oh!
Wow. Nati, es tu momento de huir. Espera, espera. ¿Estás lista o no? El sapo. ¿Estás lista? Ajá. Bueno, ya está, ¿no? Ya está. Ya rodaste mucho. Me mareé. Se acabó, vamos. Ay, me mareé. Ay, hay agua, ¿eh? Y así es como te jodes la espalda de nuevo. La máquina expendedora. Me mareé de dar tantas vueltas, Piqui. Las costillas. Ay. Chat, me mareé y me duelen las costillas. Estás mayor. Después, ¿por qué se fracturan las costillas? Pero, gente. No, no. ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué no se subes yo, señor? Tercera respiración. Tío. Ventolin. Sí que lo subo. Si tienes un canal que se llama Japan Jordi Bot. ¡Qué vergüenza, hermano! No sentía tanta vergüenza desde que mi padre salió corriendo por el medio de la plaza con un cangrejo colgando de los huevos y vestido de sirenita. ¿Cómo? A las 10:30 en ese punto. Tengo un canal de YouTube, gente, que se llama Japan Jordi Biodis. Mira, casi 45.000 personas tengo. Casi 45.000, ¿eh? ¡Ojo! Hostia. Ya me jodería, estaban en decadencia los shorts. 9.4, 11K, 10K, 10K. De repente, 624, 1.1K, 10, 13K. Hermano, duro. Me has recordado suscribirme, cállate. A ver si llegamos a los 45.000. Gente, venga, denle. A ver si llegamos a los 45.000. A ver si la remamos y llegamos a 45.000. ¿Te has visto esto que nos han enviado de IKEA? Your dog's birthday, National Meatball Day. Ah, porque nos van a enviar el cacharro de... Mira una guía. Mira qué guapas van las guías aquí. Y las nuestras van todo feas. ¿Por qué me pegas? JJ, estás forrado. Ojalá, hermano. Aparte de esa guía, ni hablo. No les cuento porque es acompañante, no guía. Bueno, dijiste que la guía. Vale, pues no esa guía no, es acompañante. Mira qué simpática era. Bof, la verdad. Caro iba por ti, no está Caro. Ya podrías ponerme uniforme, si lo hemos pensado. La dejaría guiarme donde fuera, le pega fuera de cámara. Las guías van feas, Caro, Nati no es Caro, no es guía. Y Caro ahora trabaja en oficina. A partir de agosto. Gente, les compro. Buah, idea. Idea. Pero porque aún no he dicho nada. Ningún uniforme. Gente, les compramos un uniforme sexy. Mira, faldita, camisita abierta hasta aquí y que guíen así. Aumento de ventas del 30%. A Nacho también. A Nacho. No, a Nacho no. ¿Qué os parece, gente? ¿Vosotros os gustaría que os guiase una chavala así? ¿Sería sexista hacer eso? Sí, morirás. No he preguntado si moriría o no. He preguntado si sería sexista. Sí, morirá. ¿Pero por qué sería sexista hacer esto? ¡Ah, mira! ¡Ha habido kabuki hoy! ¡Hala! ¡Mirad, gente! ¡Ha habido kabuki! ¡Están aquí los actores! ¡Mira qué guay! ¡Se hacen fotos los actores de kabuki! ¿No conoces ningún actor de kabuki famoso? ¡Hala, mira! Pues parece una mujer. Pues ¿sabéis qué? No es una mujer, es un hombre. Porque en kabuki solo pueden actuar los hombres. Los mods sí. También queremos uniforme JJ. ¡Qué fuerte! Parece una mujer de verdad, ¿eh? Pues no. Ya, viene. ¿A ti no? No, pero bueno. ¿A ti no te parece mujer? Si no la escuchas hablar, parece mujer. Yo de lejos sospecharía. Va. Spoiler, invent, ¿sois tontos o qué? Evidentemente parece una mujer porque... Está disfrazado como mujer y actúa del papel de mujer. Eso es un baromo. ¿Qué es un baromo? El uniforme de presidiario. Sí le doy, ¿ves? La gente le daba. No parece una mujer, ¿cómo que no? No. ¿Por qué no parece una mujer? Porque tiene aquí más ancho. Puede ser una mujer ancha, ¿no?
No existen mujeres anchas. Sí, pero... Vale, ¿estás diciendo que las mujeres anchas no son mujeres, entonces? No, acá, en ciertas zonas donde pueden hacer el cuello. ¿Qué pasa? Si tiene papada, no es una mujer. No hay papada. Mi abuela no era una mujer, pues tenía papada. Y era grandota. Yo no quiero en el kabuki solo sean hombres, pues te lo digas. Qué racistada, Nati, tiene nuez. No tiene nuez. En el kabuki solo pueden actuar hombres, gente. No se permite actuar a mujeres en el kabuki. Te gustan anchas. Todos tenéis papadas en esa familia. Gente, yo no tengo papada, gilipollas. No tengo yo papada, bobo. Instagram de la abuela de JJ, está muerta. Las dos. Qué machista, Jordi, pero... ¿Ahora por qué soy machista yo? Las mujeres anchas te hacen un hombre. Totalmente de acuerdo, Tony García. Totalmente de acuerdo, mira, la uniclo. A mí esta, mira qué bonito. Piggy, ¿cuándo te vas a poner yukata? ¿Eh? Hace calor, todo el verano va a hacer calor. O 7 Dora. Bueno, yo te la compro. Dora no era mi abuela, era mi tía. Bueno, la tía de mi madre. Que no sé en qué la convierte a mí. ¿Quieres ponerte ahí? Ahí voy yo, a ver, ponte. Aguanta, voy a poner la cabeza ahí. ¿Por qué la de viejo pervertido soy yo? Que lleva ahí una cámara oculta para grabar en las chicas. Hola, soy el viejo pervertido, el tío ese que siempre soba a las sobrinas. Por favor, suscríbanse. Las ballenas sí me gustan, los monos no. ¿En todas las culturas hay un tío que soba a las sobrinas? No. Ah. ¿A las sobrinas? Sí, sí. Es Hiroshi. God, cabrón, se me preguntan. ¿Morirá quién? El tío. El tío sobador de sobrinas, vale. ¡Mira, Kakigori! ¡Piki, un Kakigori! Hostia, estaría God un Kakigori ahora, ¿eh? Ya, pero nos tenemos que sentar a comer y nadie quiere que me sienta a comer. ¿De qué tiene el sabor de Kakigori? ¡Ay, que te lo puedes hacer tú! Jordi, por curiosidad, ¿no tendrás sobrinas, no? No. No tengo sobrinas. ¡Hala, cuánta vida hay aquí, Piki! Hay mucha gente esta noche aquí. Y mira, gente en yukata y tal. Mira, gente en yukata. No, me parece espectacular. ¿Cuánta vida hay aquí hoy? Piki, si me pongo a bailar, ¿me tirarán monedas? ¿Probamos? ¿Dónde? No. ¿Cómo? Aquí en medio. ¿Quién te tira una moneda? A lo mejor viene alguien a tirarme no, una moneda. Ya me voy. ¿Cómo? ¿No te quedas a aguantar en el móvil? No. Joder, hermano, no se puede hacer nada, ¿eh? Entra al Quijote. Kilian no está hoy, no vale la pena que entremos al Don Quijote. Kilian está muy pesado con que entra al Don Quijote porque está una colaboración de Love Life. Pero me apetece cero entrar al Don Quijote ahora, la verdad. Además, se cae la cobertura aquí dentro. Lo que quiero es un lotion para tirar la basura. Que llevo la mano basura desde hace 2 horas. Hostia, qué calor, tú. Es horrible este calor, ¿eh? Bof. Que corta rollos, ya. Entrevista en Ampero. ¿Pero dónde veis vosotros un Ampero por aquí? Está difícil encontrar un Ampero, o sea, hasta ahora. Sí. Y me dijeron que no hay. Que bueno, ya me has escuchado. Jordi, mejor época del año para visitar Japón en mayo, abril, marzo, si puedes, pero es muy caro. Entonces, a unas malas, ¡ay! Las quintillizas, cabrón. Bof, a mí esta me gusta mucho. O sea, esta es mi prototipo de quintilliza. O sea, si tuviese que elegir un prototipo de mujer, estas dos. Así timidinas, tetonas. God, cabrón. ¿De qué trabajas? Podrías ir a la sección prohibida de Quijotas y sacas algún short viral. Thunderbolt, me acabas de dar una idea buenísima de clips que tengo que decir a Mariaje que haga. A ver, Mariaje, tía, aún tenemos que sacar todos los clips para YouTube, para el canal de Japan Jordi VODs
Y clips del día que fuimos a la tienda de Tenga, que fui con Raúl, hará como un mes y medio que te dije como, Mariaje, hemos sacado un montón de clips guapos en la tienda de Tenga oficial, no sé qué. Hermana, aún estoy esperando. Ya está, Mariaje trabaja, claro, cabrón. Es que, hermano, Mariaje con la broma esta de que... bueno, igual iba a decir unas barrabasadas, pero no, Mariaje me trabaja muy bien. Lo que pasa es que creo que se me ha enamorado Merche y está en otra cosa. Se me ha enamorado y le está costando volver a la rutina. Pero bueno, ya volverá, ya volverá. No hay problema con eso. ¿A qué hora has hecho la reserva? ¿A las 10? A las 10 menos 10. 10 menos 10, vale. Vamos a una vuelta por detrás, ¿no? ¿La Sakusa? Con la broma, esta es multimillonaria. Hermano, lo que es trabajar para Pan Jordi, ¿eh? Free Mariaje, no. Si trabajas para mí, no puedes ni tener hijos, ni enamorarte, o sea, no, no pasará. Por eso Raúl se va de Japón. ¿Cómo? Que hay alguien que va a tener hijos. Ah, es verdad, tenemos a alguien que va a tener hijos, es verdad. Que no es Raúl, evidentemente. Podríamos habernos pillado un kakigori, ¿no? Y habernos ido a tomar algo por ahí. Piggy, ¿por qué nunca quieres kakigori? Pero el hielo te cura la garganta. Tienes angina. Va. Jordi, estás proyectando, Raúl. ¿Puedo hacer yo de Raúl? Sí. Poco aguantado, Raúl. Bueno, hermano. Seven Raúl. Pero ha encontrado el amor de su vida, gente. Yo creo que lo cambiaría, ¿eh? También. Raúl ha encontrado el amor de su vida y a cambio solo se tiene que ir de Japón. Yo encontré... Bueno, pero bueno, es una cosa rara. De hecho, pide más dinero, ya no sé qué queda. Bueno, da igual. Mira, Hotel Trent Asakusa. God, cabrón. ¿Ha dicho a Nati que está embarazada? ¿Qué? ¿Por qué tus empleados se van? No, no, mis empleados no, mis amigos. Cespi se va porque le ha salido una oferta de trabajo en cierta compañía millonaria. Y Raúl se va por temas de visado con la novia. Ya está. Entonces, no son mis trabajadores, son mis amigos. Mira, otro comestique, que hay un millón de estos, tío. Es una locura, Asami. ¿Por qué Asami, Piggy? Asami. Oye, ¿quieres probar el okonomiyaki de Kobe Beef? No, no, gracias. ¿Pero para vos? ¿Estará abierto esto aún? Estoy embarazada. ¡Hala, Piggy, hombre! Si es de Perú, cuenta como el amor de tu vida. Es que no es de Perú, es Jafu. Es mitad peruana, mitad japonesa. Vamos a Mirador, que estará abierto aún hasta las 10. Y nos damos de la mano. ¿Abierto? Hasta las 10. ¿Quieres que nos demos la mano en el Mirador? ¿Bueno? Bueno. La más romántica, mi novia. Hostia, está sirviendo, Piki, ¿eh? Tú creo que tienes fiebre, ¿eh? ¿Y me estás llamando sudado o qué? Sí. Duro. Tendremos un mini JJ. Tiene pinta de ser carne fake. Bueno, ese restaurante es bastante famoso, de carne Kobe. Bastante, bueno, bastante famoso. Ahí, ¿y esas tres por qué van vestidas igual? Tómate algo, Nati. Me parece que en Perú hay una comunidad japonesa importante, sí. Fiebre y tos seca. Sí, sí, es no COVID, gente. Fiebre. No tienes fiebre. Y no es tos seca. ¿Cómo es? ¿Tos de qué? Ah, todo de cargada, vale, gente, perdón. Tiene COVID, pero no el 19, tiene el 20. No hay mucho más. Porque siempre vas al mirador cuando está a punto de cerrar. El pobre viejillo que está de vigilante está harto de tus bailes en el ascensor. Claro que no. El viejo al menos le doy trabajo, si no está todo aburrido. Pobre señor, ¿eh? Ese señor, ¿cuántos años crees que lleva trabajando en el mirador de guardia de seguridad? No tanto, ¿eh? Porque en el COVID no andaba. Ah, es verdad, en el COVID le dieron vacaciones, gente. De hecho, es un milagro que esté vivo este señor, Es un superviviente. Es un superviviente, sí. La gente de su edad ya está toda esmocha. Porque están todos más para allá que para aquí. Pregúntale, le podríamos preguntar al señor, en realidad. Por cierto, ¿qué tal fue lo de Ibai y Anuel, gente? No he visto absolutamente nada. ¿Fue todo fake el pique ese que tuvieron o...? ¿O era real y lo han sabido explotar? ¿Cuánto cuesta viajar de Japón? 14 días con vuelos desde Madrid aprox. Macarrol, suscríbete. Y dos, unos
En vuelos, unos 1.300 euros te va a costar. Mínimo. No, no fue fake para nada, pescabicho. Monólogo de Anuel, no se entiende nada. Anuel está quemadísimo. Yo a Anuel no le entiendo 3 de cada 4 palabras que dice. ¿Tú lo entiendes, Anuel? Lara, no sé quién es. No le pongo cara. No sé qué hace de su vida. Que es un pescabicho. No, es cantante. Y el nombre Anuel me parece horrible. O sea, tus conclusiones son que no lo conoces y que su nombre te parece horrible. Sí. Y ya estaría. Anuel es un cani reggaetonero y va y lo domó con sus soft skills. Anuel necesita subtítulos, no hay subtítulos, pero no entiendo nada. Cantante, bueno, ¿cómo lo definiríais? Acho pa. No tengo ni idea, como para entenderlo. Mira, el contraste de viejas de generaciones con nuevas de generaciones. ¿A ti no te gustaría que nuestras guías guiasen así? ¿Cómo? Así, como estos uniformes. Estas que van a la escuela, las otras que son tantas, que tienen que ir de uniformes. Vale, pero no con este... ¿Qué pasa? ¿Falda tablada solo pueden llevar las estudiantes? Este uniforme que enseñan de escuela. Porque hay un montón de chicas que van vestidas así y no van a la escuela. No, es diferente. ¿Cómo es la diferencia? Es diferente. ¿Cómo es la diferencia? Anuel te enseña que la cárcel y las drogas pasan factura. Bueno, me da igual. A partir de ahora todas mis guías van a guiar así. Y punto. Ya verás cómo vamos a tener un aumento del 200% en clientes. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? ¿Por cuántos subs me pongo el uniforme de estudiante? Vale, entonces, ¿para qué me lo dices? No, por sub nada, porque eso sería bonito. Jordi, con hoteles y comidas para el viaje, 2 semanas, ¿cuánto sería? Depende, si quieres ir a hoteles baratos, yo creo que con 2.100 euros te lo sacas todo en 2 semanas. Pero menos de 2.000 no vengas, porque te vas a comer los mocos a una manera espectacular. Has de contratar a tíos mazados de 2 metros para las clientas. Bueno, también, también. Contrato tu guía si te pones uniformes, Jordi, ¿ves? Las hacemos pasear con uniformes. No, 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 pero mis guías en general. No, no, perdón. Pero ¿por qué no? ¿Qué más te da? Si tú ya no guías. Pero si tú ya no guías, ¿qué más te da? Me parece ofensivo. Mira, este restaurante está muy bonito, ¿eh? Me gustaría ir algún día. No, no me da. Si tengo que venir sin... Mira, otro KVB. Hermano, está en todos lados. Es una plaga. Normal que se roben a todos los... No, yo tampoco. Les pagas un traje y evitas... Piensan que se ponen todo ventajas, ya. Fue los huevos en la mano. Hermano, sería espectacular, ¿eh? Madre mía, el karaoke. Piggy, ¿cuánto tiempo hace que no vamos a un karaoke? Hace años que no vamos a karaoke, ¿eh? Me gusta porque siempre van a poner las mismas canciones estúpidas de anime. Jordi, acabo de pillar el nuevo pack de guiados con bikini con el extra de Soaplan. Ahí estamos, cabrón. Te dejaré una buena reseña si me gusta. Bueno, te va a atender Jonathan en bikini. Va a ser God. Y está cerrado, ¿tú crees? Cartel. Ah, porque será por algo de los cohetes mañana. Porque cierra a las 10. Mira, ¿ves? Mira. 7 del 27, claro, mañana hay los fuegos artificiales. En todo el Sumida. Mira, estamos, ¿dónde estamos nosotros ahora mismo? Ah, claro, estamos aquí. Mira, los fuegos artificiales se ven bien desde aquí y se ven bien desde aquí. Sí, está, te voy a hacer una foto. Lo que pasa es que acá hay puente, entonces no pueden ver bien. Claro. Piki, vamos a venir. ¿A qué hora empiezan? A 6. Pone ahí, de 6 pm a 9:30. Bueno, pero venimos mañana y los enseñamos en streaming. Mira, de 7 y media a 8 y media. No está mal. Espectacular. ¿Cuánto cuesta un guiado con Nacho haciendo cosplay de marinera? Lo mismo que un guiado normal. Mañana queréis venir a ver los fuegos artificiales, gente. Y nos ponemos yukata todos. ¿Cuál es la zona de Tokio que crees que está más sobrevalorada? Roppongi y Minato-ku en general. Está ultra mega sobrevalorada. La peña aún se cree que eso es God. Es espectacular, no sé qué. Es una mierda. Vale, o sea, no sé que vayas a follar con Gaijin Hunters. Todo lo que es Roppongi y Minato-ku está ultra sobrado. Como experto en mercadotecnia veo que la empresa está limitando la posibilidad de crecer, ya que, ¿ves?, no están creando imagen de marca con unos uniformes que identifiquen claramente a sus guías.
Creo firmemente que Jordi tiene razón esta vez. ¿Ves? No va a pasar. Me acaban de dar la razón en el chat. Perfecto, gente. Hay ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París. ¿Cuántos bolsos se van a robar esa noche? Ah, claro, está todo el mundo viendo las Olimpiadas, ¿no? Por eso hay tanta poca gente hoy en streaming. ¿Ya empezaron que las Olimpiadas? Sí, creo que sí. Claro, por eso hay tan poca gente en streaming hoy. Porque está todo el mundo viendo las putas Olimpiadas. ¿Qué hay hoy? Hoy es la inauguración. Hoy es la inauguración de esto. Vamos a ver qué clips me estás diciendo que no he subido. No mientas. Mariaje, los clips de... ¿te acuerdas que fuimos al Tenga Store? Ah, eso está a las 20. Hours of Operation, café. ¿El observatorio a qué hora cierra? Yo creo que se puede entrar al observatorio. ¿Ves? Hasta las 10. Ah, mira, ¿ves? Ay, arigato gozaimasu. Sugoi. No se entera, estamos comiendo. Voy. Ay, arigato gozaimasu. Nos acompaña y todo. Está muy... Estoy muy incómoda yo también, cabrón. Doris. Están bajados. Mira cuánta gente hay. ¡Hala, cuánta gente, ¿no? Está todo el mundo aquí de fiesta. Mira qué bonito el Tokyo Skytree. Joputa, eso se hace, ya ves. Mariaje, lo vas a tener que buscar tú el streaming ese. Atlanta José está de vacaciones ese día. No sé cuándo fue, la verdad que no me acuerdo, pero si lo buscas en tus archivos de VODs, debería estar ahí. Fue el día que fuimos a ver el nuevo centro comercial, que era la tienda de Tenga. Y tienes que sacar el short de la casi mamada del otro día. Maldita sea. Todos están tosiendo, sí. Mirad qué de gente, tú. Pobre señor, qué trabajo de mierda, tú. Tener que aguantar esta cantidad de... Mirad qué guapo, las vistas. Qué vistas, Sí, sí, ese lo subí ayer. ¿El qué? Sí, más TikTok. Sí lo he visto. Si el problema es que faltan los otros y falta subirse los YouTube Shorts, Mariaje. ¿Qué coño es esto? Más recientes. Y me pones el de Kiko Rivera, de hace 15 años. Mariaje, ¿esto qué es? Esto es de hace 20 años, Mariaje. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se subió esto? ¿Se subió qué día? Hace 20 millones de años, ¿no? Ya me jodería. ¿Puedo dimitir? No. ¿Qué te vas a poder dimitir? ¿Estás flipando o qué? Me estoy agobiando, Mariaje, espabila, hermana. ¿Cómo te estás agobiando? ¿Tú qué te crees? ¿Que el trabajo editor no es agobiante? Bienvenida a mi vida. Hostia, 23.000 views, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un paraguas? Se me acaba de colar. Claro, sale Minita y ya está, ¿no? Y se te cuelan y ya está. A la calle, hace un gif, Mariaje, Jordi espabila. ¿Qué haces, Piki? Piki, hace mucho tiempo que no se me hace viral algo, ¿eh? Tenemos que liarla. Nos tiramos por aquí o algo. Mirad qué vistas, gente. Vale, me voy del stream para trabajar. No. Te faltó caer ese día, JJ. Hermano, se me pasó por delante, ¿eh? Mariaje, ¿qué hacías en el verano del 45? Nada supera lo del mono y el mexicano. Lo del mono y el mexicano fue espectacular. Oye, ¿habéis visto qué vistas? Mariaje hace un vídeo de todos los momentos bochornosos de JJ. Hermano, estaría espectacular eso. Piki, ¿tú crees que hay muchos momentos vergonzosos en el streaming? Mira, de ahí venimos. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que todos? No.
A esa minita yo le cuelo aunque no me lo pida. No me jodas. Paga Fantas. Mirad qué vistas. Bueno, si no estuviesen todos estos, estas personas, sería aún mejor. Mirad qué bonito, tío. Está como de Francia, claro, porque hoy empiezan las Olimpiadas, mi vida. Hoy empiezan las Olimpiadas, por lo tanto, hoy hay. Hoy ponen esto de la bandera de Francia. ¿Cómo se llama el mirador? Está en la oficina de turismo de Asakusa. Vámonos. Si no estuviera un gaijin chillando, sería mejor para los japoneses pensar. ¿Tú crees que hay un japonés ahí, Thunder? Evidentemente que no. No hay un solo japonés aquí. ¿Venimos aquí mañana a ver los fuegos artificiales? ¿O no se verá nada? Y acá no se ven. ¿No se ven? No, se ven detrás. Me cago en la puta. ¿Cuántas veces al día subes ese mirador? Desde el mirador se pueden ver, pero lo cierran. ¿Lo cierran el mirador? Sí, pues se me hace como la gente, es peligroso. Ah, si los empujabas no estarían ahí, eso es verdad. Piki, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Hoy estás muy guapa. Gracias. ¿Con quién vas a dormir esta noche? Con Piquito y con Sakura y con Luna. ¿Cómo que no? ¿Qué son? ¿Chinos? Sí, evidentemente, no lo he escuchado hablar. ¡Qué obsesión con los juegos! Que a la gente le encantan. Habla con el viejo y que te cuele. ¿Qué? ¿Podríamos hablar con el viejo y que me cuele? No, viejo, aproveche que tiene descanso. ¿Por qué se toma descanso este señor? Si su única razón para vivir es la de estar aquí trabajando. Es un hobby. Encuesta abierta, encuesta de qué. Le dijo gracias. Hombre, claro que le he dicho gracias. Yo soy agradecido con mi creadora de contenido. Con mi editora. Mariaje, trabaja. Mira, mira qué bonito. Sí. Ah, que es el vídeo. El vídeo de los juegos artificiales. No me lo puedo creer, tío. Espectacular esto. Piki, ¿hacemos el baile del cono? ¿Hay el baile del ascensor? No. A ver, ponte que no salgas. ¿Por qué no? Porque no, vergüenza. ¿Cómo? No se ve nada ahora, tan rojo. ¿Está en rojo? Sí, ven, también amarillo. ¿Sí sabes qué? Me caí. Pobre Nati, lo que tiene que aguantar. Lo que tiene que aguantar Nati no está apagado. Dale dos collejas, porque se tapa la mitad de su rostro, porque estamos hartos de que la gente la reconozca por la calle y le pare a pedir fotos. Arigatou gozaimasu. Matashita. Bye bye. Tomodachi. Es mi amigo ya, Hay veces que he venido y está sentado en su silla, pobre. Y le hago levantarse para que me indique dónde está el ascensor. Que no os enganchar. Claro, vosotros haríais streaming conmigo, gente. O sea, vendríais un día a hacer streaming conmigo. Diríais en plan: vale, Jordi, quiero quedar contigo y no me importa salir en streaming. ¿Vendríais conmigo o qué? Yo lo veo, ¿eh? ¿Cómo afina la voz? ¿Para hablar japonés? Sí. Sí, sí, streaming offline, obvio, sí, el año que viene. Yo de una, claro, sí, sí, de una. Sois unos cabrones, porque luego voy por Málaga y no viene nadie. ¿Qué hacen? Hala, la nueva manera de pedir taxis, ¿eh? Está chispeando, ¿te has dado cuenta? Piki, ¿estás harta de mí? Si estás harta de mí, pestañeo. O tose. Tose. Perdona, ¿cómo que nadie? Vale, dos personas. Vinieron Atlanta, José y Neoscar y venían a por sus pochitas. ¡Ay! ¡Me ha caído un gotarrón! Tú, como se ponga a llover, me voy a enfadar. No, no. Vamos a buscar sushi. 20 minutos. No, bueno, sí, media hora. Pero vamos andando tranquilamente y nos tomamos algo. ¿Quieres ir a Starbucks a tomarte algo? Algo fresquito, no un café. Mira. Piki, ¿vamos a venir a traer aquí a los guías a hacernos fotos? Me he dejado mi cartera en el coche. Mentira. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a pagar la cena hoy? Aguántame, 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 aguántame. O en casa o en la oficina. Ay, la, liadón monumental. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No tenía que haber dicho nada, que me invitase mi Piki. Vamos a Starbucks a tomarnos algo fresquito, ya cerrarán.
Yo creo que a y media es la última hora. ¿A y media es la última hora? Order. Mira, mira, mira cómo se quieren. Piqui, ¿te haces una foto así conmigo? El cámara. ¡Ay, mira qué bonito, Piqui! ¡Hazte una foto así conmigo! ¡Piqui, una foto así conmigo! ¿Por qué no? Joder, Piqui, de verdad, eres una rancia. ¿Quieres tomarte algo fresquito en Starbucks, entonces? Mi abuela no es rancia. Mi abuela está rancia porque está muerta. ¿Cómo que no? Afuera, ni que sea. Con el perro. ¿Con qué? ¡Ay, qué perro más feo! No, arriba, arriba mismo. Que iban los novios. Y JJ me dio foto. Y yo, Juan y Masi. Cristinini. Va, gente, vamos a jugar a un juego. Parejas míticas. Empiezo yo. Cristinini y el Millor. Mirad qué bonita la taza. Mira el gatito, Piqui. Sí, qué bonita. Cristinini y el Millor. ¿Cuál? Ah, estos están bonitos, Aria Limited Edition, qué bonito tú. Manolo y Benito, Ash y Pikachu, Angelina Jolie y yo. Ortega y Gasset. Sois una panda de retrasados que no tiene ni nombre. ¿Qué quieres tú, Piquita? ¿Ahora? ¿A estas horas? Hi, iced tea. Hi, black tea. Hi. Todo. Todo el size. Todo el size. Dame un segundo, gente. Ay, creí tocado. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Qué formal el chico, su primer día o qué? Ultra formal, ¿no? Vale, gente, hacemos una cosa, ¿vale? Tony Soprano, JJ y Naka, Ratika y Sutenga, Ari Gameplays y The Gref. ¿Vosotros creéis que Ari Gameplays y The Gref se han liado o qué? Mira al fondo, está Mariaje trabajando. Ay. Mira. Hi, arigato gozaimasu. Este té es lo mejor que tiene Starbucks. Pareja mítica, The Gref siempre gana. Una timidita cojita. Kataira es una paloma. Hostia, duro que Kataira fuera palomar y haya salido con una peruana. O sea, me parece un dúo espectacular. Mirad qué camisetón. Cespi Pelícanos. Cespi con Z. Munitis y Zizik. Ibai y Anuel. Hostia, tío, la cantidad de tontos que hay en este streaming es espectacular, O sea, os quiero muchísimo. Abascal y la Mili. Una de Gempe se llevará un ban de Twitch y la presencia de delitos telemáticos en mi casa. Yo creo. ¿A quién va a ser el siguiente que van en? Por cierto, ¿habéis escuchado que al Chocas le ofrecieron un pastizal para irse aquí? Y dijo que no, eso es lo que yo sabía. A mí me dijeron que el Chocas va a ser el siguiente y The Gref. Y al final no se ha ido ni en uno ni el otro. Va acorde el streamer. ¿Qué nos dijo? Nosotros somos los tontos, nosotros nos gusta este contenido. Yo. No sé por qué me han borrado, pero mi pareja mítica Ronplay no nace. Es que no se puede decir eso, te puede marear. Sí. Creo que ambas estafaron. Ahora sabes lo que sentimos. A mí no me han estafado, me han hecho un trato muy muy bueno. Un acuerdo de la hostia. ¿Qué baño tiene la mar? ¿Qué baño tiene la mar? Oye, ¿qué ha sido de la Claudia? De la Claudia aquella que soltaba comentarios muy divertidos. No Clau, la otra Claudia. Se desapareció, ¿no? ¿Cómo que no, Mariaje? Que fuimos al centro comercial nuevo y había una tienda de Tenga. Que alguien te lo busque en el chat o búscalo en los biodis, debe estar por ahí. La novia es Amber Heard. ¿Cómo?
soy yo, esta cuenta es Secu. Ah, vale. Estoy afuera. No, pero afuera, ¿por qué? Ah, le va a dar tos. Fantástico. ¿Te refieres a Brown? ¿Qué busca? ¿Qué busca quién? Por cierto, si queréis... Estoy amarillo. Si queréis las mejores figuras de Japón... Hice un vídeo explicando el que era mucho mejor, la banearon en Kick y tuve que volver. Hostia, no se puede ser así de pardiela. Gio, estamos buscando el día que fue el streaming en el centro comercial nuevo. ¿Tú tengo una nariz? Parezco argentino, tú. No está empatada el vídeo. Podría ser. ¿Nimo es VTuber? Se confirma que las rubias son malas. Ahora de mí y Juan, después es lo mismo. Pero que no le ha pasado nada, ¿eh? O sea, yo, Juan y Masi simplemente vieron que sus caminos se dividían. Porque Masi quería unas cosas y yo, Juan, quería otras. Ya está. Nimo VTuber, VTuber. ¿Qué busco? Argentin Jordi, sí, sí, está empatada. Vale, está empatada, ¿veis? Ahí lo tenéis. Si tienes nariz grande, tienes polonga grande. ¿Quién ha dicho lo contrario? Por incumplir algo del contrato que tenía. Got. Eso, que si queréis las mejores figuras de Japón, buscadlas en la página web de Nihon Figures. El banner arriba, a la derecha, está el banner de Nihon Figures, patro del canal. Ay, arigato, semas, piqui, ¿lo pillas? Las mejores figuras, y además con el código de Japan Jordi tenéis 10% de descuento. God, cabrón. Monocopistolas, como salga el tweet de Tailandia, te juro que te arranco la cabeza, tú verás. Mira, hay sitio ahí, Piki. Gracias, Nihon Figures. Gracias, Nihon Figures. Ya ni se pasa por el canal, Nihon Figures. Le suda tres pingas si hacemos las promos o no. Él paga religiosamente y punto. ¿En qué? ¿En los videojuegos? No. No sé. ¿Qué pasó, mi vida? Ah, vale, vamos a una mesa. Nihonfigures.com. Sí. ¿El qué? Prendía 3 o 4 veces a la semana, 8 horas. Claro. Comenzamos con gustos de explicar esto. Si es que lo de yo, Juan, tampoco era tan bestia, ¿eh? Yo hago más. Yo hago 100 horas al mes. No me había fijado. Piqui, estás muy guapo hoy. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Me amas? ¿De 1 al 10 cuánto dirías? ¿Vamos para un juego, Piqui? No, 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 no. Hombre, grande Nihon Figures, ¿cómo estamos, señor? Tenemos que hablar del super sorteo, ¿eh? Gente, si a Nati le da un parrucho y se queda en coma, ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta encontrarme a mi próxima novia? Si estoy viva, todavía existo. ¿Si estás vegetal? Estoy viva. ¿Y si te mueres? Me perseguiré. 30 segundos. Hermano, ¿te has visto que ojeras? ¿Quieres ir a la luz? No, me voy a aferrar a todo lo que pueda para perseguirme. Pero es que jugar es tu trabajo, ¿no? Es como te digan. Todos los días en oficina trabajando, lo mismo digo yo, mira, a Nati. Un mes, ahí no hay vuelta atrás ya. Finge demencia. Ni muerta. Vosotros, gente, estaríais. El otro día lo hablaba con Nati, porque Nokia Identity y su novia Cande. Cande se ha venido aquí durante un año, pero Nokia Identity se ha quedado en España. Y yo le decía a Nati, si yo hiciese eso, ¿a ti te importaría? ¿Vosotros lo haríais? ¿Cómo le dices eso a Piki? Bueno, yo le pregunto. ¿Tú te importaría que me fuese un año a Argentina, por ejemplo, a vivir la vida? Yo te dejo. Vale, tú me dejas. ¿Vosotros lo aguantaríais? Yo la admiro a Nokia. Pero la admiro de verdad, ¿eh? Este hombre y ella es... duro. Un año, tío. Es mucho tiempo.
pero me alegro por Nocturne y por Cande, porque son héroes. Héroes, la verdad que increíbles. Tuve una relación a distancia, no funcionó. Claro, es que es muy difícil que funcionen. Pero ya los llevan mucho tiempo, ¿eh? O sea, que por ahí sí que funciona por eso. Piki, ¿le paso a esta chica para que venga con nosotros mañana a los juegos oficiales? Lo que pasa es que si ya no sabemos. Ya, yo supongo, y si quiere venir, que venga. Mañana tengo que ir al Nico igual, ¿no? Sí, cuando volvamos. Pero me sabe mal que la ha dejado en visto hoy. Ah, sí, es Cande, mañana vamos a los juegos oficiales. Si te quieres venir, vente, ¿vale? Yo creo que sobre las 5, 5 y media estaremos aquí. Ya, son muy ruidosos, gente, es lo que hay. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco sobreviviría a una relación a distancia de un año. O sea, me supera eso, yo no podría. Pero, cada uno, ojo. Hermano, estaba ultra deshidratado. ¿Y vosotros hoy qué vais a hacer? ¿Os vais a ir de fiesta? ¿Os quedáis aquí? ¿Os vais? Hostia, llevamos 2 horitas de streaming. En algún momento tendríamos que hacer el cambio, ¿eh? Sí, sí, son muy urusáis, gente. Porque no me fío. No, yo hoy los tengo los cojones para que eso os pido vacaciones. Buena manera son las vacaciones, señor. Tú, estas ojeras, ¿qué cojones son, tío? Estoy hecho una mierda. Es que tú eres un semental, no. Los japos son súper respetuosos, aguantan el cubata. Es que es mentira eso. Los japos no son súper respetuosos. Es una putísima mentira que nos han contado y que la gente se cree, pero no son. Walking Dead, sí. Hermano, no es normal, ¿eh? Vicky, ¿tendré algo? ¿Estaré enfermo? ¿Qué? Estaré enfermo. ¿Qué pasa? Mira, tengo muchas ojeras. Tú también tienes ojeras, ¿eh? Sí, estoy enferma. Nati está enferma, está todo el mundo hecho una mierda. Durísimo, ¿eh? Hay de todo, con confianza se puede, está claro. Te has prendido para vivir un mes en Japón. Mira, para vivir un mes en Japón vas a tener la pata, ¿sí? Si de alquiler pagas 600 euros, yo le pongo luego 200 o 300 de comidas al mes, si comes barato todos los días, y yo diría que unos 400 euros más para salir y tal. 1.400 euros es perfecto, pero con 800 euros puedes vivir. Nacho vivía con 110.000, 150.000 yenes, que son 900 euros. Ya está. Es el espíritu de tu casa, sí. Con García, no estoy. Pero es Nacho. Yo no vivo ni con 2K en Barcelona. ¿Qué dices? ¿Te alquilaron un piso durante un mes por ese precio? No. Gracias, de nada. Un piso en Japón hay, pero no un mes. O sea, los dos podríos, sí. Para vivir en Japón. Pero Nacho creo que me ha roto. Eso es cierto. Si quieres estar un mes en Japón, es mejor alquilar que un hotel. Si no, te van a alquilar por un mes. Se trata de vivir, no de sobrevivir, exactamente. Para vivir en Japón, un mes. Una share house. Vaya médico, hijo, se va a morir. Ya he ido al médico. Me ha dicho todo un cuadro de estrés y rotura triple del intercostal. Pero ahora ya estoy mejor. Le pasa que ahora estoy resfriado. Pues bueno, es lo que hay. Lo que tiene es subirse aviones y aviones y aviones y aviones. Eso es COVID, probablemente. Pero ya me da igual. Ya estoy curtido en 1000 batallas. Me la suda esa COVID. Ya por sobrevivir a lo que me echen. Y punto, no hay más. Por cierto, mañana nos vamos a Nico. Un cuadro de estrés, no conozco ese gestor. Hermano, no preguntes por qué no entró en la escuela a Viena. Mañana nos vamos a Nico. Con los alquiler con 2K. ¿Qué dices, amiga García? ¿Qué dices? Si aquí hay gente que vive con 600 euros. Ah, ¿verdad que había gente aquí que pagaba 600 euros? ¿Vais a las catatas de Nico? Pues eso espero. Hola JJ, ¿me no, porque no tanto... Mañana ese pañuelo esperando el mordisco como el trago y el en China, ojalá. Hay gente que paga 600 euros de alquiler, lo han dicho por aquí antes. En Madrid. Que es muy poco, ¿eh?
Ni de broma, ya a mí también me parece muy poco, pero me voy a creer a la gente, ¿no? Me faltaría más. Además, en Twitch nadie miente, eso sabe todo Cristo. Ricky, vamos tirando al sushi. Si tienes la hipoteca pagada, puedes vivir con 600 euros. Yo pago 200 y estoy a media hora de Barcelona. 200 en tu propio piso. De broma, no sé qué sea en un zulo. Con tantas unidades para pelear con McDonald's, me doy las calcetines. Sí, fight, tal cual. Sí, por una habitación. No está mal, ¿eh? Los pisos en Granollers todavía están a 1000 euros en Granollers. ¿Qué dices, Clau? Está muy mal el tema para buscar piso. Mira, yo para casa. 2 meses de depósito. 1 mes de la agencia. 1 mes de depósito por las gatas. 1 mes de anticipo de mes, o sea, anticipo de alquiler. Y 1/2 mes de seguro de incendio, terremotos y dada de alta de luz, agua y gas. Normalmente aquí lo que tienes que multiplicar es los costes de entrada son 5.5 veces tu alquiler. O sea, si pagas 300.000, pagas 1,5 millones de yenes para entrar en un piso. Así es, tal cual. Eso sí que es una locura, sí. 1 mes por atasque de UC. No, la fosa séptica de mi casa está muy bien. Y no tuvimos mes de regalo, ¿no? No, no tuvimos kimoni, gracias a Dios. Si no, generalmente es un mes de regalo para el dueño. Y si no, generalmente además te pide un mes de regalo para el dueño, como donación. En A Coruña no encuentras piso, 2 habitaciones por 600 euros y te piden las dos, la de Dios. Fianza, seguro, aval. En el Raval solo es por 700 euros. Es una locura. Me parece barbaridad lo de España, porque en Japón vale, tío. Es Japón. Pero ¿y España? El problema son las leyes absurdas que han impuesto, el protejo los ocupas, si te metes. Tienen que seguir pagando los 6 meses los impuestos derivados del alquiler, los servicios. Ahora lo paga el propietario, nadie alquila. ¿En serio nadie alquila? ¿Y la gente que hace? ¿Compra casas? No tener piso de grande, el dueño es de unos de cine ya. Tenerife 1100. ¿Qué dices, tío? Es una barbaridad, ¿eh? Se nos va de las manos esto, tío. Se nos va bastante de las manos. En Mallorca una habitación 900 euros. Alquilar es perder dinero, JJ, ya, pero si no te dan una hipoteca, ¿dónde coño saco yo 300.000 euros para comprar una casa? No os peleéis, ¿eh? Ya se nos ha ido el niño, ¿qué niño? Bueno, yo no alquilo una casa en España, te la juegas mucho. Mi madre hace 5 años que tiene la casa en España y no la han ocupado, ¿eh? Alquilar han decidido comprar y le sale más rentable el alquiler, siempre tengas la entrada, claro. Si yo tengo para la entrada, lo que no tengo es para la hipoteca. Porque aquí no te dan hipoteca si no tienes pasaporte japonés o estás casado con una japonesa. Siempre depende en qué lugar de la ciudad esté la casa. Aquí no. Aquí no te dan hipoteca si no tienes pasaporte japonés. O estás casado con un japonés. ¿Pero en España le dan a extranjeros hipoteca? Con un socio japonés no puedes comprar la casa a tu empresa, pero esa con nombre de mi empresa, no a mi nombre. Ponerle que extranjeros sin residencia, digamos. No lo sé, puede ser. Y está todo como para comprar una casa en una ciudad, no te digo grande, solo de tamaño medio y hasta pequeña. Tenemos una de las menores porcentajes de ocupación de Europa. Esta gente tiene un discurso. A mi madre lleva con la casa en alquiler 5 años y nunca ha tenido un susto, ¿eh? O sea, tuvo unos narcotraficantes. Mi madre, no sé si os lo he contado, mi madre alquiló la casa y los inquilinos se fueron, dejaron el depósito y desaparecieron. Y mi madre dijo, hostia, qué raro, tío. Dejaron depósito como de 6.000 euros, ¿eh? Una cosa así. Un extranjero te ha pedido poder sacar casa una hipoteca en España, pues lo mismo. Igual vos te sacarías una hipoteca acá. No. ¿En Japón? Yo tampoco. No, pues no sé dónde va a estar aquí 3 años. No, no sé dónde está. Claro. Total, que se fueron los inquilinos y mi madre llegó a la casa para arreglarla, para ponerla en alquiler. Llega a la chimenea y en la chimenea que tiene la guardilla habían hecho como un falso lateral y un falso hueco. Dijo, hostia, qué raro, cabrón.
Pero está, la casa de mi madre está a 8 calles de los Mossos de Escuadra, ¿eh? Se estaban al lado de los Mossos de Escuadra. Y llamó a los Mossos de Escuadra, llegaron los Mossos de Escuadra, hicieron las pruebas, y esa gente lo que se dedicaba era, con pasaportes falsos, eran de Turquía y traían cocaína o marihuana a España. La guardaban en casa y la distribuían por todo el Maresma. Y mi madre se enteró después de la investigación de los... después de que los... Bueno, de que se fuese. Cuanto más cerca, menos llama la atención. Eso le dijo los Mossos. Porque nadie va a desconfiar de unas personas que viven a 8 calles de los Mossos de Escuadra. De la comisaría más grande del Maresma. O sea, flipas. Estaba al lado. Mi madre estaba a 5 minutos de comisaría. La casa. Hermano. Y decía que no había tenido ningún problema con su madre. Los locatarios estos pagaban al día. Hermano, día primero de mes pagaban el alquiler. Nunca pusieron ni un problema, nunca hicieron lío. Lo único que los vecinos se quejaban de que por la noche hacían como misas satánicas. Como que ponían velas y se escuchaban ruidos raros. Y era simplemente que estaban haciendo grullo para traficar con las drogas. Flipas. Yo tenía narcotraficantes en el piso abajo y no hacían ni un ruido, ni una queja. Cuando se van a la pregunta, ya, claro. Lo normal. Bueno, pero los no molestaban a nadie, ¿sabes? Y los vecinos nos decían como, bueno, son un poco raros, pero son simpáticos. Claro, simpáticos. Están trayendo un montón de droga desde Turquía. Y luego mi madre, los Mossos le preguntaron por los pasaportes... Ya está lloviendo, ¿no? Los Mossos le preguntaron por el pasaporte de estas personas. Mi madre se los entregó. Tenían las copias de los pasaportes. Y le dijeron, estos pasaportes son falsos, señora. Y estuvieron buscando la base de datos y eran unos narcotraficantes turcos. Y usaba a su abuela, o sea, el tío tenía viviendo a su madre en la casa y la usaba como para de falso techo, ¿sabes? La señora la tenía ahí como, yo no puedo ser narcotraficante porque vivo con mi madre. Hermano, la madre era la que traficaba más con las drogas. Era espectacular. Si el pique por ser half-food tampoco me concede una... no, jarea seca, no te dan una hipoteca aquí. Aquí para que te una hipoteca... Necesitas un aval o estar casado con una japonesa. Saca la permanente, sí. Tener la permanente o tener un nivel perfecto de japonés y tener una renta muy alta. Son unas condiciones muy, 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 muy específicas. ¿Y este bar? Not suspicious. Prefiero ahorrar y comprarlo y tirar. ¡Qué guapo el sitio! Acá depende mucho de los terremotos. Sí, 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 es verdad, es complicado. Este invent es nuevo. Hermano, cuando venga mi madre a casa y cuando salga mi madre otra vez en streaming, que lo cuente ella. Yo es que estaba en Japón y yo le preguntaba por la casa de Premia. De hecho, ahora tenemos a unos polacos o ucranianos creo que son, que también pagan al día. Es una familia y pagan al día perfectamente. De hecho, los hijos de los inquilinos de la casa de mi madre me ven en el streaming. La hija, creo, el hijo, ¿no? Uno de los dos, porque es un fanático de Japón. Y hablan japonés, hablan más japonés que nosotros, gente. Los conocimos, me fui a presentar cuando fui a España. Qué buena movida la de los narcos. Tocas el nivel de las de los chocas. Buf, alquiler perpetuo, hombre, si encuentras... No secaré, gente. También te digo, no sé dónde voy a estar el año que viene. A ver, los próximos 3 años casi seguro que vamos a estar en Japón. A no ser que pase algo catastrófico. ¿Cuándo? ¿Cómo ese? Sí, muy parecido. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, casi te pega con el ventilador! Además, creo que dices... Va, parad. Parad, gente, parad. Alquiler perpetuo, sí. No sé, gente, así están las cosas. Y esto es nuevo también, ¿no? Hostia, no me suena nada ver estos gachapones. ¿Estos gachapones no me suenan? ¡Hombre, todo muy bien! La culpa de que no me den una hipoteca en Japón es de Perro Sánchez, ¿no? Ya sabía yo, cabrón. Ya sabía yo que el Perro Sánchez... ¿Qué le debe Ibai al PSOE, cabrón? ¿Define algo catastrófico? ¿Pandemia mundial? No. Que la empresa se vaya a pique y que tengamos que buscarnos la vida e irnos a vivir con nuestros padres de vuelta. Es muy poco probable que pase, pero pasar puede pasar. O sea, o que me echen de Kick y de Twitch... la empresa se vaya a la mierda porque, bueno, a ver, las empresas a veces fanfigas, ¿sabes? Fallan y se van a la mierda y los propietarios pues tienen que buscarse la vida. Y yo ahora no me voy a poner a trabajar en una oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Lo siento, ya me he mal acostumbrado a hacer mis streamings, a hacer mis cosas. Ya no me voy a trabajar en la oficina, lo siento muchísimo. Y no sé, yo ya tengo mi trabajo de consultoría por la noche, entonces muy mal tendrían que ponerse las cosas. ¿Quién es más estafador, Paco Sanz o JJ? Paco Sanz. Lo mismo, puedes pedir la hipoteca para la empresa y pones la casa como sede. Es que no sé si mañana va a reventar la empresa, gente. No lo sé. O sea, yo espero que no. Claro, es una empresa, tío, llevamos 8 meses con la empresa, 7 meses. A ver, fundada hace más, pero pagando impuestos y demás, hace menos. Pues no generábamos casi ingresos. Pero la empresa viene ahora, sí, pero ¿quién te dice que mañana no va a ir mal? O sea, en septiembre es temporada baja. Claro, o sea, aquí para tener una hipoteca, gente, es muy complicado. Es bastante complicado. A ver, siempre va a venirme el chulo que me va a decir, no, JJ, a mí me dieron una hipoteca, no sé qué. Bueno, yo tengo un amigo que se ha tenido que casar con su mujer y tener 2 hijos, ni siquiera para que le contemplasen la hipoteca. Y tiene la casa, la hipoteca a nombre de los dos. O sea, es un marrón monumental como se divorcien. Pero bueno, es verdad, habrá gente que lo tenga más fácil que otras personas. ¿El croma ya se paga solo? No. La web la podrías mejorar, los textos están un poco pochos. Mr. Sub, le he pedido a Neoscar que me haga una auditoría completa de la web, me la ha hecho, y el lunes tengo reunión con él, con Takuma y con nuestro programador web para que se apunte todo lo que tenemos que cambiar. O sea, imagínate. ¿Eh? ¿Tú también vas a estar? Tengo que estar, ¿no? Si yo sé lo que le falta a la web. ¿Tú quieres saber lo que le falta a la web? Claro que sí sabemos. No tienes ni idea. Sí. Además, las mujeres no sabéis ordenadores. ¿Me puedo apuntar a reunión? ¿De ordenadores? Sí. Evidentemente que no. Si no sabías ni encender. No sabías ni cómo arrancar tu ordenador. Yo un pingüino. God pingüino. Hello. Hello. Ah, es un tiburón. ¡Mátane! Lleva un tiburón. Machista de manual. Es broma, gente, es broma. ¿Qué? Saca el tripo. Ah, voy. Machista de factos. Factos. Pingüino. Mefistófeles, 17 meses. 17 meses, cabrón. Mefistófeles, eres un genio. Se va a cortar aquí, esperaos, ¿vale? Sí, ya he quitado. Eso no es un párrafo, se repiten. Esto lo dice el de la placa madre, placa hija, ¿no? Saludos, soy Santi. He de admitir que financio a arroba monocompistolas y a arroba reimidas. Y la gente le hace gracia. Entonces se ha vuelto un meme que... Hostia, tú, qué calor. Perdón, gente. Estaba esperando. Y Ninjas, dime que no has sacado los datos de ChatGPT. Por favor, dime que no. Hi. ¿Qué número tenemos? ¿No? ¿Cómo que este tejito? Lo otro. Ese no es. Es este. Cabeza, ¿quién tenía razón? Are you waiting for the... No, we don't do SA. Oh, you have to SA. Yes. Yes. But if you go there... okay, okay. Exactly. Thank this one. You. You're welcome. No worries. 22. Señora, no grite. Ya, es muy... muy gritona. ¿Dónde está el 22? Allá. Ah. ¿Quieres agua tú, mira? ¿No quieres agua? Yo sé.
Vamos a comer sushi, gente, hermano. Qué ganas de puto sushi. Tengo un mono de sushi que lo flipas. Desde que llegué que no he comido sushi. Lo que pasa es que es medio tarde, pero bueno, creo que ChatGPT. ChatGPT, no me creo nada. Yo, si pones en Japón, ¿cuál es la población de Japón en GPT? Te sale cualquier barra basada. Los jugadores extranjeros, España, España. Ah. 2018 es en mayoría, pero bueno, no tiene que ver que se disparen los ocupas extranjeros con que se disparen las ocupaciones. Start. ¿Gachapón? Sí. ¿Qué gachapón hay ahora, Piki? Regula el gachapón. No voy a pagar más pasta por el... ¡Ay! ¡Ay, hay uno! Gente, gente, borrate el beauty. Gente, borrate el beauty. Le acabo de liar. Soy gilipollas, hermano. Borrate el beauty. No me acordaba que había QR. Opino que una mierda. Vaya liada. No, leak, clip, leak. Estoy comprando, what the fuck. Comenté lo que yo te pida, no vi nada. Clean. Corta directo. Cago en la puta. ¿No quieres? Ya es tarde. Borra, borro, borro. Gente, borrate el streaming. Borrate el streaming. Entro y leak, hermano. Vale, ¿ya? ¿Hemos podido borrar el streaming? Hostia, hermano, qué liada. No sabía yo que ahora esto tenía un código QR. No me acordaba, la verdad. Perdón. ¿Cuántos platos combinados os pido ya? Espero que ninguno. Como seáis tan cabrones de pedirme algo, lo voy a buscar. ¿Te imaginas que me han pedido algo? Espabila JJ Masón. A ver. Suerte que aquí no se ve, ¿no? Chiru Salmón, ¿tú quieres? ¿Pido cuatro? Cuatro. Salmoncito, ¿quieres? Yo quiero dos. Ten, y pide tú. Espero que tengas hambre, Jordi. De momento. No me jodas, tío. ¿Por qué sois tan gilipollas? ¿Qué coño es esto? ¿Sois tontos o qué? ¿Sois tontos? Han pedido... Soy más... Joder, es verdad. ¡Sois tontísimos! En serio, no, en broma. Es que de verdad, ¿eh? No, peito. Evidentemente no. ¿Your account? Ay, se me hacen. Corega Kanseru. ¿Y de ska? ¿Qué haces de ska? Ay, me ha hecho más. Creo que no cuenta. Luego arriba está. Entonces, eso se va a hacer. Ay. Si no sabes que cerrar la cuenta, pagamos y volvemos a ingresar. No. No paran de pedir. Bueno, no sé, yo me voy. No, no te preocupes. Ahora... ¿No quieres nada de comer? No, porque no voy a pagar cosas que no pedí. No voy a comer cosas que no me gustan. Checao. Hostia puta, tío. Sois gilipollas de mierda, ¿eh? No paráis de pedir. No paráis de pedir. Quita otra mesa, no es tan fácil, tío. Acá hay que reservar. Joder, tío, joder, joder, check out, joder, check out, sí. Bastante retrasadito.
Pero tío, ¿quién coño es el puto retrasado que ha hecho esto, tío? O sea, ¿y la puta gracia, gilipollas? Es mi culpa, yo qué coño sé que va a salir un código QR ahí. Siempre están enfocando que estás delante. Joder, hermano. Atarashikiwa. You want to check out? Yes, check out. But check out or check in? Check out or check in? Oh, please, Sois putos retrasados, ¿eh? A la gente. Nos vemos. Es que ni un puto día tranquilo puedo, ¿eh? Madre mía, tío, madre mía. Que ya está, ya cierro, coño. Venga, adiós, subnormales. Verdad, putos retrasados, colega.